Buenos días a todos, bienvenido a este webinar sobre responsabilidad cultural corporativa. A continuación, inaugurará el webinar la directora Adriana Moscoso. Adriana, buenos días, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. ¿Me veis? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos y te vemos, gracias. Muy bien. Ya, perdona que me he incorporado un poquito tarde, no sé si habéis empezado ya. No, no, acabamos de empezar. Ya puedes... Ya puedo inaugurar, muy sí, bien. Exacto, gracias. Estupendo. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo lo que quiero es daros la bienvenida a este seminario, esta actividad que organiza la Unidad Cultura y Mecenazgo de esta Dirección General. Y bueno, pues que se enmarca dentro de las actividades de fomento de la participación en la financiación del sector cultural que queremos promover desde aquí. Vamos a dedicar esta jornada, como bien sabéis, al concepto de responsabilidad cultural corporativa, y esto, bueno, pues no es otra cosa más que explorar las posibilidades de apoyo empresarial al sector de la cultura a través de las políticas de responsabilidad social corporativa de las empresas. Con ello queremos también dar continuidad a la actividad que desde la Unidad de Cultura y Mecenazgo, al frente de la cual está Eugenia, pues hemos ido haciendo y seguimos haciendo de manera progresiva, ¿no? Tuvimos una jornada, la última que hicimos fue a finales de enero, en la que se presentó un estudio, el estudio de mecenazgo de competencias que todos tenéis a disposición en la web de nuestro ministerio. Y en esa jornada, una vez más, porque es cierto que es algo que vemos que se produce de manera un poco constante, ¿no? Lo que identificamos como la poca visibilidad que tiene el apoyo empresarial al sector de la cultura, bueno, pues esa, nuevamente, esa notoriedad que saltó a nuestros ojos, pues nos reafirmó en que tenemos que seguir trabajando en pro de que esa visibilidad que de esa actividad que existe, pues sea mayor, ¿no? Y podamos contribuir desde el Ministerio a que así sea, ¿no? Así que, bueno, pensamos que dedicar una jornada a la responsabilidad social corporativa y la cultura, esa relación que queremos hoy analizar en detalle, pues era sin duda un paso siguiente en este trabajo que, como os planteamos, pues queremos ir ahondando, ¿no? De vincular la actividad empresarial con la actividad cultural y demostrar la proximidad de una y otra y los beneficios que para la sociedad y para el sector empresarial tiene esta vinculación, ¿no? Así que, bueno, estábamos trabajando, digamos, un poco en esa idea cuando desde corresponsables nos informaron de que iban a realizar un dossier informativo precisamente sobre este tema, ¿no? Un dossier que iba a complementar perfectamente la jornada que hoy inauguramos y que va a estar disponible en la web de corresponsables, así como nuestra web en breve. Así que, bueno, pues por lo tanto llegamos a este día con este convencimiento de que es importante, como os digo, que abordemos esta cuestión que nos gusta llamar responsabilidad cultural corporativa en el ámbito de este concepto más amplio, ¿no? De responsabilidad social empresarial en el que se enmarca, ¿no? Bueno, ¿qué es la responsabilidad social empresarial? Lo conocéis todos muchísimo mejor que yo probablemente, y es, bueno, pues ese reconocimiento de que las empresas, las organizaciones empresariales impactan de una forma muy directa en la vida de los ciudadanos, de las comunidades, y que ese reconocimiento de ese impacto, bueno, pues se tiene que incorporar en la forma de actuar de las empresas, tanto desde una perspectiva
interna, ¿no? En cuanto a su visión de negocio, ¿no? En la que se incorporan valores éticos, conceptos como el de sostenibilidad, pero también en su proyección hacia el exterior, ¿no? A través de programas que impulsan bueno, pues el desarrollo de la cultura, de la educación y otras causas sociales, ¿no? Así pues, los programas de responsabilidad social corporativa favorecen de manera directa a las empresas porque impactan de manera favorable en el bienestar de los propios trabajadores, ¿no? Al considerarse parte de un proyecto que impacta positivamente en la sociedad y luego también pues, porque mejoran realmente esa sociedad y su entorno, ¿no? A todo esto también tenemos que sumar que el marco jurídico en el que nos movemos, ¿no? La ley que modificó el Código de Comercio en el 2018 amplía también los contenidos que las empresas, contenidos de información no financiera que las empresas deben de proporcionar y en ellos están también este tipo de contenidos, ¿no? Información sobre desarrollo sostenible, informar del impacto de la compañía en el empleo, en el desarrollo local, todas estas cuestiones también tienen que ser objeto de una información hacia el exterior. Así que bueno, la verdad es que desde este ministerio lo que queremos es que las empresas vean que la cultura es una oportunidad dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que las actividades culturales logran un fuerte impacto social, un impacto económico también en el entorno en el que se desarrollan, que son una posibilidad real para que las empresas demuestren ese compromiso social y se impliquen tanto con el territorio en el que están radicadas como con sus habitantes, ¿no? Nos parece, por lo tanto, y no dejaremos de insistir en esto, que la cultura es una herramienta para manifestar el compromiso social de las empresas, que la cultura es una herramienta de transformación social y que, por lo tanto, que sea reconocida por parte de las empresas y la ciudadanía como elemento para ese progreso social, para esa diversidad, para esa sostenibilidad y para esa igualdad que necesitamos en nuestras sociedades, pues es un deber, es una obligación, entonces es un convencimiento que tenemos en este ministerio, ¿no? Otro elemento que también queremos traer aquí esta mañana es la Agenda 2030. Los ODS no reconocen a la cultura de manera específica, pero sí que la cultura está presente en todos los ODS de la Agenda de Naciones Unidas. Y tan es así que este año 2021 ha sido declarado como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Destacando precisamente ese papel fundamental de las industrias culturales y creativas en el desarrollo de todos los objetivos, ¿no? de los ODS. Así que, bueno, pues qué más también motivo para poder celebrar en este año 2021 esta jornada. Así que, bueno, no me voy a extender mucho más. Quisiera un poco presentaros brevemente las mesas que van a seguir a continuación, ¿no? con este mensaje, una vez más, de que lo que queremos es impulsar esa consideración de apoyo a la cultura como herramienta clave en las políticas de responsabilidad social corporativa de las empresas, ¿no? Dar visibilidad para ello a algunas empresas que ya están trabajando en este ámbito y de este modo en la primera mesa de esta jornada que va a estar dedicada a explorar la situación general de la responsabilidad social empresarial en nuestro país, con un énfasis, por supuesto, en el papel que juegan el apoyo a la cultura. Vamos a contar con varios expertos, tanto del sector público como del sector privado. Me gustaría comenzar trasladando, bueno, pues la satisfacción que nos produce que podamos tener en esta mesa la participación del departamento ministerial clave en esta materia. Me refiero al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la presencia del Subdirector General de Economía Social y de la Responsabilidad Social Empresarial, Juan Manuel Sánchez Terán. Muchas gracias al compañero del Ministerio de Trabajo y Economía Social. También del sector privado vamos a contar con Marcos González, presidente de Corresponsables, el medio, como os decía, que ha colaborado con nosotros en esta jornada y que nos va a ampliar la información sobre el dossier precisamente que complementa y que va a estar, como os decía, accesible de responsabilidad social corporativa y cultura.
Está también con nosotros Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la COE. Nos va a hablar de la responsabilidad social corporativa desde la perspectiva de la patronal empresarial. Hoy precisamente se presenta la nueva comisión de cultura en la COE, de la cual estamos pues, muy contentos en este ministerio que sea así. Nos parece que es una iniciativa súper necesaria y con la que esperamos tener muchas sinergias. Va a estar también Ana María López de San Román, directora académica del programa de RSC de la Escuela de Negocios CEU de Castilla y León. Ana va a abordar el papel fundamental de la formación a futuros profesionales de este ámbito para la consideración del papel de la cultura en las políticas de RSC. Y luego ya pasaríamos a la segunda mesa, en la que se va a profundizar en el debate con algunas de las empresas entrevistadas para el dossier. Vamos a conocer detalles sobre su implicación con el mundo de la cultura, tanto en el dossier como en la mesa de hoy. Lo que queremos es que haya una pluralidad, digamos, en el tipo de sectores representados y también en el tipo de empresas. Vamos a tener pymes, vamos a tener empresas públicas, privadas. Por ejemplo, vamos a contar con el grupo Cosentino, que es una gran empresa familiar española con una fuerte vertiente de diseño, una de las industrias culturales y creativas con más potencial en nuestro país, con sede central en la provincia de Almería, pero realmente es una multinacional también, porque tiene presencia en muchísimos países. Vamos a contar también con Loterías y Apuestas del Estado, como representante del sector público, con Iberdrola, una compañía que forma parte del IBEX 35 y que está presente en todo nuestro territorio. Y también con Arcillas Vega del Mol, es una pyme productora de áridos en Morella y cuyo compromiso ha sido premiado, reconocido por la Unión Europea. Así que bueno, creo que tenemos una mañana por delante muy, muy estimulante, con muchísimos testimonios, muchísimos puntos de vista que nos van a permitir tener una visión muy amplia de este ámbito de la responsabilidad cultural corporativa. Lo que quiero nada más es agradeceros a todos vuestro interés, vuestra participación, que revemos juntos en este campo que nos parece que tiene un enorme potencial de desarrollo y bueno, pues que va a permitir que la cultura de verdad pueda impactar favorablemente en el desarrollo de nuestra sociedad. Y nada más, hoy abordamos la responsabilidad cultural corporativa con todos vosotros y que sea muy provechoso y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, directora, por tus palabras y por acompañarnos y apoyarnos en esta iniciativa de la Unidad de Cultura y Mecenazgo. Y así, sin más, vamos a empezar con la primera mesa para ver cuál es la situación general y poder ahondar un poco más en saber cómo estamos en términos de responsabilidad cultural corporativa. Entonces, en esta primera mesa, pues están con nosotros, como decía la directora, Juan Manuel Sánchez, como representante del sector público y subdirector general de Economía Social y de Responsabilidad Social Empresarial. Buenos días, José Manuel. Muchas gracias por aceptar la propuesta de unirte a nosotros esta mañana. Marcos González, fundador de Corresponsables, que Marcos, como decíamos, Corresponsables es entidad con la que colaboramos. Así que, Marcos, buenos días. Un placer saludarte de nuevo. Inmaculada Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de la COE. Buenos días, Inmaculada. Muchas gracias por sacar un rato para charlar con nosotros. Y por último, Ana López de San Román, consultora estratégica de responsabilidad social corporativa y directora del Programa Ejecutivo de Formación de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad CEU de Castilla y León. Buenos días, Ana, y muchas gracias también por estar con nosotros. Antes de empezar con las preguntas y demás, sí me han avisado de que avise a todas las personas que están con nosotros esta mañana de que por favor realicen las preguntas a través de la pestaña de preguntas y respuestas que tenéis abajo de la pantalla. Y sin más, pues vamos a lanzarnos al ruedo. Voy a empezar con José Manuel, si te parece bien, José Manuel,
Y bueno, pues queríamos conocer un poco cómo, qué es lo que hace la administración para favorecer la responsabilidad social empresarial, cuál es vuestra visión, qué tareas son las que lleváis a cabo en este sentido, qué objetivos os habéis marcado como comunidad administrativa, como ministerio, y que nos dieras un poco de luz sobre la parte más del sector público. Muy bien, pues Carmen, buenos días. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana, y por supuesto a ti también, Carmen, como subdirectora de la materia. Bueno, como bien ha dicho Carmen, soy Juan Manuel Sánchez Terán, el subdirector general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. La responsabilidad social de las empresas en la Administración española recae en el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Nosotros estamos dentro de la Dirección General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, y que dependemos de la Secretaría de Estado de Trabajo y Economía Social actual. Entonces, bueno, quizás la primera gran pregunta que cabe preguntarse es cómo es que la responsabilidad social recae en un ministerio que parece sectorial, ¿no?, que es el Ministerio de Trabajo. Y eso tiene una explicación histórica bastante clara. Como yo creo que a nadie se le escapa, la responsabilidad social tiene tres criterios fundamentales, que sabéis, los criterios ASG o ESG por sus siglas en inglés, ¿no? O sea, los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, transparencia, buena administración. Entonces, de esa parte, nosotros, evidentemente, pues nuestro marco de actuación del ministerio fundamentalmente está en el aspecto social y, en concreto, en el de la inserción laboral de la población en general y, en particular, de los colectivos que lo tienen más difícil, ¿no? Jóvenes, mujeres en muchos casos y otros colectivos vulnerables. Entonces, en su momento, la responsabilidad social recayó en este ministerio porque es el ministerio encargado del diálogo social, ¿no? De intentar fomentar las buenas relaciones y que se lleguen a acuerdos entre las organizaciones empresariales y sindicales. Partiendo de esa base, yo me gustaría decir que la responsabilidad social, empresarial o corporativa es un ámbito muy transversal, ¿no? Entonces, posiblemente habría que estar pues, más coordinado con muchísimos otros departamentos. De hecho, si hacemos un poco el análisis comparado, pues en otros países la responsabilidad social recae en algunos casos en una vicepresidencia, en otros casos en asuntos exteriores, porque le dan mucha importancia al plano internacional. Ahí, evidentemente, hay determinadas cuestiones que son importantísimas. Por ejemplo, la vigilancia de los derechos humanos en las cadenas mundiales de suministro, que es un ámbito de responsabilidad social que tiene mucho, mucho recorrido y que afecta a las transacciones mundiales. Y en otros estados, bueno, pues está en el Ministerio de Economía, en cada estado un poco lo residencian en un lugar. En el caso español, pues eso recae en nuestro ministerio. Para nosotros la verdad es que es un honor por un lado y es una responsabilidad por otro, porque, claro, de los aspectos sociales pues tenemos más conocimiento de causa, pero de otros aspectos como son los medioambientales y, bueno, en menor medida los aspectos de buen gobierno de las empresas, pues ahí se nos puede escapar un poco y ahí tenemos que estar extraordinariamente coordinados con el resto de administraciones. Nuestra visión desde la administración es que tenemos que eliminar la mayor parte de obstáculos posibles y fomentar en la medida que podamos la actividad de las empresas para que no se encuentren con límites en la aplicación de la responsabilidad social empresarial. Y también hacer un poco una labor pedagógica. Hay, sobre todo las grandes empresas, ¿no?, que tienen más recursos y tienen personal especializado, como pueden ser los directores de responsabilidad social empresarial, pero hay otras muchas empresas, fundamentalmente pymes y microempresas, y también trabajadores autónomos que a su vez tienen contratado personal, que en cuanto a responsabilidad social de las empresas, pues simplemente no tienen medios o no saben muy bien cómo aplicar la responsabilidad social. Muchas veces porque están a la supervivencia diaria, ¿no? Entonces, realmente lo primero es mantener a flote la empresa y luego preocuparse de otros asuntos. Y muy posiblemente sí que apliquen políticas de responsabilidad social, pero no las difunden ni las comunican.
Entonces, bueno, un poco nuestra labor como subdirección general es impulsar pues, los distintos programas y políticas que hay a nivel estatal en materia de responsabilidad social empresarial. Ahí fundamentalmente nos coordinamos con otras administraciones. Entonces, por ejemplo, estamos dentro de la comisión de seguimiento del Plan de Empresas y Derechos Humanos, que, como sabréis muchos de vosotros y vosotras, lo dirigen desde la Dirección General de Naciones Unidas, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Luego estamos también presentes en el punto nacional de contacto de las líneas directrices de la OCDE en materia de empresas multinacionales y derechos humanos. En este punto nacional de contacto se debaten casos problemáticos de empresas que no han cumplido con las líneas directrices de la OCDE y entonces se intenta llegar a un acuerdo entre la empresa que presumiblemente ha vulnerado una de las líneas directrices y las personas que se han visto afectadas por esa mala praxis empresarial. Entonces se intenta llegar a acuerdos entre las dos partes con la finalidad pues, de que no lleguen a un litigio judicial. Ahí nosotros formamos parte del grupo gubernamental y luego hay un grupo asesor en el que está la COE también, que también está presente aquí, y están los sindicatos, bueno, y están pues, otras entidades, ONGs y otras entidades especializadas en responsabilidad social, empresarial o corporativa. Luego también nos relacionamos mucho con actuaciones concretas de este propio ministerio, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, porque se hacen muchas cosas en materia de responsabilidad social empresarial. Por citar quizás solo dos, la primera de ellas sería el Plan Director por un Empleo Digno, que sabéis que lleva a cabo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que entre otras cuestiones, pues, ha ayudado a aflorar con las inspecciones muchísimos contratos que eran irregulares. También ha ayudado a contratos que eran temporales de manera fraudulenta, pues que fueran indefinidos y ha colaborado mucho en la contratación de personas inmigrantes que estaban en situación irregular y de mujeres que estaban contratadas por debajo a los cánones con los que debían estar. Es decir, ha sido pues eso, un programa muy importante para fomentar el trabajo digno y el trabajo decente que, como ha mencionado, creo que ha sido la directora en relación con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues el de trabajo decente es el ODS 8 y digamos que es la bandera de este ministerio, ¿no? Luego hay un montón de programas también fundamentalmente impulsados por el Servicio Público de Empleo Estatal, como pueden ser pues, los programas de inserción sociolaboral de jóvenes, el plan de choque por el empleo juvenil, planes de mujeres y planes de inserción de colectivos desfavorecidos. Entonces, bueno, pues en todo, digamos, ese panorama, nosotros lo que intentamos es incluir la parte de responsabilidad social empresarial y en todo momento, pues eso, fomentarla para que las empresas puedan desarrollar mejor su labor. En cuanto a instrumentos concretos, en su momento y ahora sigue estando vigente porque digamos que se ha prorrogado en el tiempo, tenemos la Estrategia Española de Economía de Responsabilidad Social de las Empresas, que abarcó un ámbito desde el año 2014, se aprobó en noviembre, creo recordar, por Consejo de Ministros en noviembre del año 14, hasta el año 2020, y es una manera estructurada de poner un poco este orden en la responsabilidad social empresarial con la finalidad pues, de que las empresas sean más competitivas y también más inclusivas y sostenibles. Y luego está un consejo, que es el CERSE, que hace mucho tiempo que no se convoca desde pues, el plenario desde el año 2015 y la comisión permanente desde el año 2016, que fue la última reunión que hubo. El CERSE, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, bueno, la buena noticia es que se está reactivando, se lleva tiempo intentando volver a poner en marcha y se aprobó por Consejo de Ministros hace un par de semanas y entonces, bueno, pues ahora estamos con la tarea de sacar la orden ministerial de nombramiento de vocales y volver a empezar a trabajar con la finalidad primera de renovar esa estrategia española de responsabilidad social de las empresas, ¿no? La estrategia española que se hizo en el año 2014, hay muchos elementos, antes lo estábamos comentando así off the record, que son todavía muy aprovechables, se hizo una labor estupenda en su momento, incluso entre los ponentes pues hay vocales que estuvieron en ese momento en el CERSE, pero claro, las circunstancias han cambiado de manera notable. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el año 2014
estaban todavía vigentes los objetivos de desarrollo del milenio, no existían los objetivos de desarrollo sostenible. Evidentemente, ahora la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, nos han dado a todos un lugar común y un mismo discurso. Y bueno, pues en ese sentido hubo que adaptar sobre la marcha la estrategia, y ahí pedimos ayuda a la Red Española de Pacto Mundial, que hizo una evaluación de cómo impactaba la estrategia en la Agenda 2030 y en los ODS. Y bueno, es un poco un elemento como para poner de manifiesto que esta estrategia pues tiene que ser adoptada, aunque hay muchas cosas que son mejorables y que son adaptables de lo que ya existía. Perdón, que no había quitado el micrófono. Pues muy interesante, Juan Manuel. Tengo un montón de preguntas que me han surgido según ibas hablando. Te voy a hacer solo una para que me sirva para luego enlazar con Marcos. Y es, ¿cómo veis desde la subdirección el papel de la cultura en la responsabilidad social corporativa? ¿Qué papel le...? O sea, ¿cómo lo veis desde ahí? ¿Tenéis...? ¿Se le está dando importancia? ¿No se está dando importancia cada vez...? Sobre todo después de la reforma legal que tuvo lugar en 2018. Uh-huh. No, si nos atenemos a la estrategia y miramos la estrategia, ¿no?, con sus líneas y sus medidas, no hay realmente se intenta proponer un enfoque global o holístico. Entonces no se habla tanto por sectores. Entonces, antes creo que comentaba también la directora, pues que en muchos casos pues la cultura no quedaba mencionada. Y este es el caso también, por ejemplo, de la estrategia, que es algo que, bueno, podríamos corregir dentro del trabajo del CERSE y de la puesta en marcha de la nueva estrategia de responsabilidad social. Hasta ahora, fundamentalmente, lo que se ha visto en relación con la cultura es pues un poco como lo que ha pasado con el mecenazgo hasta el siglo XIX, ¿no? Que básicamente había un patrocinio pues por parte de mecenas de la cultura, y la labor fundamental de las empresas ha sido la de apoyar con medios económicos el desarrollo de obras y de producciones audiovisuales y de las diferentes ramas de la cultura, ¿no? De la danza, de la música, del teatro, etc. Realmente no es la línea por donde va exactamente la responsabilidad social de las empresas en la actualidad. Es una parte que sigue estando vigente, que es muy importante, y a mí me gustaría destacar que en este momento es más importante que nunca, porque el ámbito cultural es un ámbito que ha quedado muy perjudicado por la pandemia. Estuve buscando unos datos, y hay algún dato que me llamó la atención de vuestro sector, que seguro que, bueno, vosotros podéis desarrollar más, pero es el quinto sector que ha sido más afectado por la crisis. Después de algunos, como es por ejemplo las agencias de viaje y operadores, que han bajado en un 75% con respecto al año anterior, los servicios de alojamiento, el transporte aéreo o los servicios de comidas y bebidas. Bueno, las actividades audiovisuales han bajado en un 34%, por ejemplo. Entonces, claro, ha sido un sector que ha sido extraordinariamente golpeado por la crisis. Y a esto se une que, bueno, según datos que he recabado del observatorio del SEPE, es un sector en el que hay bastante temporalidad, porque se trabaja en función de unas producciones, ¿no? De una obra de teatro, de una película, etc. Entonces, claro, hay entre un trabajo y otro, pues suele haber momentos de parón, y esto, claro, esto lo que hace es que los trabajadores y trabajadoras, pues en muchos casos, tengan pues déficit de cotizaciones, porque hay periodos en los que no han podido cotizar. Entonces, claro, ahora para acogerse a los ERTEs o a los ceses de actividad, pues en muchos casos ha habido bastantes dificultades. Entonces, yo lo que quisiera resaltar es que el apoyo a la cultura por parte de las empresas en este momento no solo es un apoyo para mejorar, digamos, el prestigio o la marca de una empresa, sino que es un momento en el que se apoya de manera decidida a un sector. O sea, más que nunca se está apoyando la responsabilidad corporativa, porque se está colaborando en que un sector permanezca a flote con personas que lo están pasando muy mal, ¿no? En todo caso,
También habría una otra vertiente, que es que además de esta parte del mecenazgo patrocinio, las entidades y las empresas culturales son, como cualquier otra empresa, pues tienen su parte de responsabilidad social empresarial y tienen que cumplir con los criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno. Entonces, en ese sentido, pues se le aplicaría las mismas normas que al resto de empresas del resto de sectores. Sí, esa parte la tenemos ya detectada, la necesidad de atender desde dos ámbitos. Lo que pasa que, como bien comentas, pues las circunstancias ahora mismo nos llevan a tener que prestar más atención a la parte de mecenazgo, patrocinio y la cultura como objeto de responsabilidad social corporativa más que como promotor de responsabilidad. También el propio tejido empresarial cultural es muy particular, está formado fundamentalmente por microempresas y autónomos, entonces eso limita también las condiciones de responsabilidad. Muchísimas gracias, Juan Manuel. No te vayas porque voy a ver si me da tiempo a hacer luego una segunda ronda de preguntas. Y quiero seguir ahora con Marcos González. Hola, Marcos, buenos días. Hola, Carmen, encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, pues la verdad es que encantado de colaborar con el dossier, con esta jornada. Como bien decía Adriana, decías tú, Eugenia, todo el equipo, la verdad es que creo, y ahora Juan Manuel lo apuntaba, ¿no? Creo que la cultura, pues... no se ha tenido muy en cuenta, y hay que ser sinceros, hay que ser realistas, no se ha relacionado mucho con la responsabilidad social, eso ya salió también en la jornada anterior, y por ahí la necesidad, como hemos hecho, pues como se hizo con el estudio y como hemos hecho con el dossier que hoy presentamos, pues demostrar que, primero, qué se está haciendo, visibilizando, como bien decía Adriana, visibilizando lo que se está haciendo, vinculando la responsabilidad social con la cultura, y a partir de ahí, pues ver qué más se puede hacer, ¿no? Para ligar mucho más ambos temas y más, como bien se apuntaba en un momento tan importante como ahora, con la necesidad de, con la perjudicada que está saliendo la cultura, con toda relación con el empleo y con todos los temas, ¿no? ¿Y a qué conclusiones habéis llegado así, a bocajarro, del informe? ¿Dónde estamos y qué tenemos que hacer? Sí, yo creo que, a ver, estamos, como decía un poco, estamos en los inicios. Ha habido muy poca vinculación entre responsabilidad social y cultura, con eso que apuntaba ahora Juan Manuel, ¿no? Solo a veces ligada con patrocinios, con donativos, con mecenazgo, en la palabra clásica, en la definición clásica, mecenazgo, pero todos los temas relacionados con, por ejemplo, con el voluntariado corporativo, que se ven muchas buenas prácticas y ligadas a voluntariado corporativo en el dossier que publicamos y que ya aviso, que ya se puede consultar. Lo hemos puesto hace muy poquito también en Twitter, en el Twitter de Corresponsables, también ya en nuestra web, y ahí vais a ver muchos ejemplos, buenas prácticas ligadas al voluntariado corporativo, que es un tema en el que sí que se ha avanzado bastante durante estos años. De hecho, Corresponsables somos fundadores, socios fundadores de voluntarios, de una red de voluntariado corporativo, eso por ahí, y luego también pues con todo lo que están haciendo pues organizaciones como las que tenemos después, Iberdrola, Cosentino y muchas otras, DKV, Caixa, CS, vais a ver ejemplos que nosotros, por ejemplo, lo digo con la máxima humildad, ni siquiera conocíamos en Corresponsables, y somos periodistas y somos un medio especializado, y eso es lo bueno de realizar este tipo de publicaciones y dosieres, ¿no? Intentar levantar y dar a conocer todo lo que se hace, ¿no? De hecho, hace muy poquito también, gracias al apoyo del Ministerio de Trabajo, ayer Maravillas Espín, la jefa de Juan Manuel, lo comentaba en nuestras jornadas, pudimos también publicar un anuario de pymes, porque como bien decías tú, Carmen, hay muchas pymes y micropymes ligadas al sector de la cultura, pero ellas también pueden aportar su grano de arena para estos temas. Nosotros lo que queremos es mostrar cómo se puede hacer y sobre todo con muchas buenas prácticas y reflexiones. Así que yo creo que, bueno, estamos ahí en los inicios. Qué buena la iniciativa de la Subdirección General que habéis, que bueno, que ya se puso en marcha hace un par de años, y ahora darle ese foco a cómo se está haciendo para vincular mucho más a las empresas a través de su responsabilidad social de cultura, ¿no? Yo creo que hay un largo camino por recorrer, pero que por lo menos están dando los pasos y que si logramos generar alianzas, como también se ha mostrado mucho y es una de las conclusiones del dossier, ¿no?
cómo generar alianzas, como se estaba comentando, entre las entidades públicas, privadas, sin ánimo de lucro, contando con todos los actores, con los medios de comunicación, con las fundaciones, con la academia, ¿no? Yo creo que por ahí hay mucho, mucho camino para avanzar y ahora es justo el momento para que podamos ayudar entre todos a que la cultura salga reforzada de esta pandemia, ¿no? Y o sea, el estudio, la verdad, yo todavía no he tenido ocasión de leerlo, no te voy a engañar, Marcos, pero aprovecharemos ahora el fin de semana, porque la verdad es, como toda la labor que hace siempre Corresponsables, seguro que una calidad altísima. Por adelantarnos un poco más y haznos un poco de spoiler, ¿a dónde vamos a llegar? Mira, os voy a leer, si os parece, así algún par de titulares. Exacto. De algunas personas que participan en el estudio, haciendo un poco de spoiler, para que veáis un poco lo que dicen en torno a la cultura, ¿no? Por ejemplo, el consejero delegado de KV Seguros, Josep Santacreo, comenta: el arte es una herramienta de creatividad y de toma de conciencia, esa parte de toma de conciencia fundamental. Hay muchas buenas prácticas vinculadas también al tema de inserción de personas con discapacidad, colectivos vulnerables. Por ejemplo, de la Caixa comenta Ignasi: la cultura y la ciencia son herramientas de crecimiento personal y cohesión social. Eso sí que cohesión social, toma de conciencia, son temas que desde la responsabilidad social se lleva hablando mucho, ¿no? Yo creo que tenemos que lograr eso, ver que es un tema muy que está mucho más vinculado de lo que nos creemos, más allá de ese patrocinio puntual, que es válido y que, por favor, yo siempre lo digo, igual que en los temas de acción social, pura y dura filantropía, eso es válida, siempre va a ser válida y en estos momentos de crisis sanitaria también, pero tenemos que avanzar más, ¿no? Y sobre todo en los ejemplos que hemos visto, y yo creo que luego en la mesa redonda lo vamos a ver, cada vez las empresas lo que buscan más es ligarlo a su negocio. En sentido positivo la palabra, ¿no? Que muchas veces el negocio suena como algo peyorativo, no. En la responsabilidad social, lo sabe también muy bien Juan Manuel, cada vez hay más direcciones que se llaman dirección de negocio responsable, como la TVA, la DKV, Caixa y muchas otras, ¿no? Entonces, desde esa clave, ¿qué pueden hacer cada una de ellas? Se trabaja mucho mejor también el tema de cultura, ¿no? Sí, también creo que es importante la parte de conectar a las empresas con el sector de la cultura. Muchas veces existe como un espacio, un camino que hay que recorrer por parte de los dos lados. Ese también es un trabajo que el sector cultural tiene que hacer, de ser capaz de evidenciar cómo ellos también están conectados con los valores de determinadas empresas, que creo que es importante. Yo creo que ahí una de las claves es la comunicación, pues organizar estos espacios cada vez más de webinars, publicaciones, como un mecanismo, ayer lo decía también Maravillas Spin, para empatizar y para crear juntos y especialmente para generar alianzas, ¿no? Ese ODS 17, también lo decía Adriana y en la entrevista que le publicamos a Adriana en este dossier, ella lo apunta y lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho en la inauguración, que todos los ODS, de una forma u otra, están vinculados a la cultura, ¿no? Entonces, desde esa visión, desde ese enlace, esa conexión, esa Agenda 2030 que tenemos todos en común, yo creo que se puede hacer muchísimo, ¿no? Y sobre todo, por un lado, visibilizar lo que ya se está haciendo y a partir de ahí, como comento, ostras, ver mucho más cómo podemos ligar ambos ámbitos, sabiendo, pues como muy bien lo habéis comentado, que ese está muy atomizado. Es un tema muy amplio y yo creo, de verdad, insistiría mucho en esa parte de voluntariado corporativo, que no es solo a nivel de dinero, que también es importante, evidentemente, sino esa parte de que hay mucho talento en las empresas, no solo las empresas, en todo tipo de entidades dentro, y esa parte de ligar la responsabilidad cultural con el voluntariado corporativo, con todo lo que se pueda hacer, eso es algo que las empresas lo suelen ver con muy buenos ojos, tienen departamentos y tienen personas muy interesadas en colaborar, y yo estoy seguro que tanto como se habla de la cultura, yo justo presenté ayer mi primera novela y salía este tema, ¿no? Salía este tema de la importancia de contribuir y de ayudar mucho más de la cultura. Hay muchísima gente sensibilizada con la problemática y cómo le está perjudicando la crisis al sector de la cultura y las industrias culturales en general, y por eso yo creo que ahora es un buen momento de hacer bien los deberes y de ligar mucho más estos puentes, ¿no?
Pues muchas gracias, Marcos. Voy a intentar volver, como le decía antes a Juan Manuel. Pero vamos con Inmaculada de Benito, como directora de Turismo, Cultura y Deporte de la COE. Inmaculada, hablábamos con Marcos de la necesidad de establecer puentes, de recorrer un camino entre el mundo de la cultura y el mundo de la empresa. Y creemos que la COE está andando con paso firme este camino, cosa que desde luego no podemos más que felicitaros, porque para nosotros es importante el reconocimiento de la cultura como sector empresarial, que es como industrias creativas y culturales, y también, por esta otra parte, respecto al papel que las empresas pueden tener a la hora de fomentar la cultura en general. ¿Cómo lo veis desde la COE? ¿Cuál es vuestra posición al respecto? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Precisamente hoy, cuando acabe esta mesa redonda, he hecho andar la Comisión de Cultura y Deporte en una nueva etapa. Y bueno, la verdad es que estamos entusiasmados. Yo, si tuviera que resumir cuál es el principal objetivo que nos marcamos en esta nueva etapa, diría que resituar esa relación entre la cultura y la empresa, ¿no?, a todos los niveles. A partir de ahí sí que nos marcamos un primer objetivo, como comentabas, Carmen, que es de vertebración del sector. Es muy importante que ese sector se reconozca como industria, tanto el sector de la cultura como el del deporte, que también lo tenemos dentro de la comisión, se reconozcan como industria, como generadores de empleo y como generadores de riqueza, que creo que es fundamental. Y después, a partir de ahí, sí que nos gustaría ser ese motor, y lo vamos a intentar a través de lo que hemos llamado un hub, no sé al final cómo lo materializaremos, pero bueno, lo vamos a intentar, primero con varias, ser ese motor de reconocimiento de la cultura en varias líneas. Por un lado, el puesta en valor de lo que ya se hace. Como decía Marcos, hay muchas cosas que ya se hacen y que no se conocen. Primero también por la trayectoria que se ha llevado en las empresas en relación a la cultura, ¿no? Al principio pues era un tema de mecenazgo del propio empresario, muchas veces, que no tenía que ver ni siquiera con los beneficios de las empresas. Luego, en otros proyectos ya empezaron a evolucionar y a entrar los beneficios de las empresas. Y lógicamente, en la fase que estamos ahora, que lo comentaba también Marcos, es que en esas alianzas por procesos, o sea, que haya proyectos donde los procesos entre las empresas y los procesos entre las empresas culturales se unan, ¿no? A veces con visión de negocio y a veces con una visión de negocio de intangibles, quiero decir, algo que probablemente no se va a materializar en dinero, pero que sí que va a tener una proyección de reputación, de puede ser incluso de mantenimiento de una infraestructura, etcétera, etcétera, que tendrá un valor mucho más grande de lo que pueda ser la inversión que se manifieste, ¿no? Entonces, en la comisión lo que queremos es precisamente, a través de crear un hub empresarial, resituar esa colaboración entre las empresas y la cultura para permitir que haya esas alianzas basadas en procesos. Y eso es lo que iniciamos hoy, y lo iniciamos con un proyecto primero de vertebración y con un proyecto último, por situarlos uno delante del otro, pero no porque tengan más importancia, sino por darle un orden, que sería un grupo de trabajo precisamente de cultura y empresa. Ahí hay muchos aspectos, hay toda la parte normativa que hay que vigilarla y hay que ponerla, porque la puesta en valor muchas veces va ligado a eso. Y hay, por supuesto, está detrás un primer objetivo, que es la financiación, ¿no? Al final lo que queremos es que la financiación de esas empresas sea mejor, y eso puede llegar de dos maneras. Uno, por la cooperación inteligente entre empresas culturales y no culturales, porque si lo queremos llamar así, y por tanto por el desarrollo de la responsabilidad cultural empresarial, que era el objeto de esta mesa redonda, y también puede llegar por la puesta en valor de lo que ya se hace, o sea, quiero decir, por esas alianzas que nos permitan proyectar lo que está pasando. En definitiva, lo que quiero decir es que no siempre va ligado a una financiación específica, sino que también las industrias culturales tienen que mejorar su rentabilidad. Les tenemos que ayudar como industria para que esa generación de riqueza le vaya a sus cuentas de resultados, ¿no? Y eso es otro tema que es importante para nosotros, y que ahí tenemos todo un proceso de capacitación que queremos poner en marcha conjuntamente, lógicamente, con el ministerio, ¿no? Después está toda la parte de eficacia operativa. Yo creo que sí que es muy importante que haya ese desarrollo que permita a las dos partes, a las empresas culturales y a las no culturales, o sea, a las dos industrias, sean del sector que sea,
ver que hay una eficacia al final, ¿no? Insisto, que puede ser una eficacia, has hablado antes, en términos de satisfacción de los empleados, puede ser una eficacia en términos comerciales o puede ser una eficacia de cualquier otro tipo, pero sí que es importante ese tema. Y de luego, por supuesto, esa creación de valor compartido. Yo creo que eso es un concepto que es muy importante de desarrollar, que es decir, oye, no es que yo te dé a ti para que tú hagas algo, ni que tú me aportes a mí para que yo parezca que soy mejor, sino, oye, ¿qué podemos hacer juntos y cómo creamos un valor compartido? Y ahí sí que yo creo que hay una oportunidad ahora, una ventana de oportunidad, porque la pandemia nos ha dejado muchas cosas malas, pero nos ha dejado a algunas que podemos calificar como positivas. Y yo creo que la cultura ha sido un motor de la sostenibilidad de las personas durante el tiempo de la pandemia, a través de la música, a través de la creación. Yo creo que haya habido un tema que es importante, ¿no? Y también en esas alianzas, en esa creación de valor compartido, creo que de ahí también una oportunidad, porque lo que también nos ha dejado como evidencia la pandemia es que el liderazgo del siglo XXI, si lo podemos llamar así, o el liderazgo post-COVID, va a tener que ser mucho más innovador y mucho más creativo, ¿no? Y ese link nos lo pueden dar las industrias culturales. Es ahí donde realmente tenemos las personas más innovadoras y tenemos las personas más creativas. Con lo cual, yo creo que un mar de oportunidades que vamos a abrir a partir de hoy con muchísima ilusión, con Enrique Cerezo como presidente de la comisión al frente, empujando muchísimo y que, bueno, que espero que en una futura mesa, ya más que hablar de ideas, podamos empezar a hablar de hechos y de algún resultado de toda esa generación de valor que queremos instrumentar. Pues muchas gracias, Inmaculada. Bien sabes que contáis con un aliado del Ministerio de Cultura, que hemos hablado más veces, y no podemos nada más que felicitaros por los pasos, como os decía antes, que estáis dando y tenderos la mano, porque creo que el objetivo es común. Y ese valor compartido del que hablabas creo que es también aplicable a la relación que tenemos dentro, desde la COE y el Ministerio de Cultura, que tenemos un valor compartido y que es realmente, en último término, el progreso de la sociedad, que creo que es el fin último al que, con independencia del carácter público, privado, institucional, no institucional, tenemos todos. Entonces, aprovechando, te voy a hacer una de las preguntas que nos hacen por el chat para ir contestándolas, porque si no luego vamos a ir un poco justas de tiempo. Entonces, Javier Ortiz pregunta que una de las ventajas de la colaboración entre la cultura y la empresa es la implicación de la sociedad civil en el sostenimiento de la cultura. ¿Cuál es la pregunta en concreto es que cuál es la relevancia social y empresarial de la cultura y cuáles son los pasos a seguir para mejorar? Yo creo, Inmaculada, que la apuntabas brevemente al final de la intervención y por eso te lanzo la pregunta, que es toda la parte de innovación y la parte de incorporar la creatividad como es una de las ventajas que tendría para las empresas, los beneficios para la cultura, desde luego, y para la sociedad en general, la parte involucrada de la sociedad es el valor del que estabas hablando en último término, como que se ha puesto más en evidencia en los últimos meses. No sé si quieres añadir algo más. Totalmente. Bueno, primero por lo que comentabas antes, por supuesto que es un plan que vamos a desarrollar conjuntamente con el Ministerio. Yo creo que también otra de las evidencias que nos ha dejado esta supercrisis que estamos todavía viviendo es que la colaboración público-privada tiene que evolucionar y yo ya en alguna entrevista que me han hecho por otros temas ya hablo de complicidad público-privada, ¿no? Que es como un paso más, es ya como un matrimonio, ¿no? Donde ya compartes también los objetivos, ¿no? Y entonces creo que eso tenemos el gran reto también de desarrollarlo. Yo creo que ahí el concepto clave es considerar a las empresas como ciudadanos corporativos. O sea, evidentemente la sociedad va a tener unos beneficios de si logramos resituar esas alianzas y las empresas las tenemos que empezar a ver como que son unos ciudadanos corporativos que están formados por personas, también por tecnología, pero por personas en gran parte y que lógicamente tienen mucho que ganar en esos links con la cultura, ¿no? Y ahí es donde está el concepto de lo que preguntaba Javier, ¿no? Donde está la clave,
avanzar con ese resituar que he comentado antes, en las relaciones, la cultura y en la empresa, para que realmente ese rol de ciudadanos corporativos sea fácil. Y ahí vuelvo a lo que habéis comentado antes, ¿no? De que no es solo el rol de ciudadanos corporativos para las empresas, vamos a decir, no culturales, sino es también ayudar a las empresas culturales para que lo tengan, ¿no? Y para que se relacionen adecuadamente con la sociedad. Y ahí el rigor, la comunicación y sobre todo la transparencia es muy importante, porque uno de los problemas que hemos tenido, y lo comentaba Marcos, es que no ha habido esa transparencia en términos de que no ha habido visibilidad de muchas de estas alianzas, ¿no? Por diferentes motivos, que no pasa nada, pero que ahora hay que evolucionar, porque esa transparencia es fundamental para realmente conseguir esa sensibilización y esa evolución. Pues muchas gracias, Inmaculada. Te dejo también para ver si me da tiempo una segunda vuelta. Y vamos con Ana. Hola, Ana. Ana López de San Román, consultora y directora del programa ejecutivo de formación en responsabilidad social corporativa. Ana, gracias por estar aquí. Desde tu perspectiva más académica, más de consultoría, ¿cómo ves la responsabilidad social o la responsabilidad cultural corporativa? Para centrarlo un poco más. ¿Qué experiencia tienes tú como consultora desde el punto de vista más académico? Bueno, Carmen, muchas gracias. Y como se viene diciendo en la mesa, yo creo que estamos todos muy de acuerdo. Estamos haciendo como un diagnóstico general, no solamente de lo que puede ser el estado un poco de la responsabilidad social ahora mismo, ¿no? Sino también de la responsabilidad social en relación a la cultura. Yo creo, lo tengo anotado aquí, por hacer un diagnóstico, lo primero de este estado de la responsabilidad social, bueno, ha comentado mejor que yo el subdirector general, ¿no? Todo lo que se viene haciendo desde la administración, sin duda podemos decir que es un momento un poco dorado de la responsabilidad social, ¿no? Estamos como mucho más sensibilizados, se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero también comentaba Marcos, queda mucho por hacer, yo creo que no solo en el tema de responsabilidad cultural, corporativa, por utilizar el término, sino todavía en el tema de responsabilidad social. Hay que tal vez madurar en el sentido de la estrategia, creo que es la palabra clave, es decir, se sigue haciendo mucha responsabilidad social como acciones de responsabilidad social, no tanto vinculadas a la estrategia, ¿no? Es muy importante y creo que tenemos que señalar esa idea de los criterios ASG y de que son tres, es decir, de que tenemos como tres patas o tres pilares, ambientales, sociales y de gobernanza, y que si dejamos uno de ellos no podemos hablar de responsabilidad social o no podemos hablar de una gestión responsable o de un negocio, de un modelo de negocio responsable, y eso es importante y eso sigue todavía sucediendo de alguna manera, ¿no? Con respecto a la responsabilidad social, tal vez por una falta de conocimiento o de formación, por eso desde esta perspectiva académica, a lo mejor desde la dirección de este programa de responsabilidad social, ¿no? Que hace falta seguir trabajando en la profesionalización, ¿no? En este conocimiento no solo de profesionales que estén formados, cualificados para integrar en la estrategia, vuelvo a insistir, de las empresas y organizaciones. Es muy importante esta idea. Igualmente, conocer y sensibilizar sobre la importancia o ver que ese pilar social también toca la parte cultural, sin duda. A veces lo que hacemos es apoyarnos o centrarnos, ya digo, al principio, hace años, se hablaba de la RSC que el problema era la S de social, vinculábamos la responsabilidad social solamente a filantropía, a buenismo, y eso era problemático, ¿no? Realmente, de hecho, la Estrategia Española de Responsabilidad Social, que ahora está en revisión, como nos decía Juan Manuel, habla de la responsabilidad social como un atributo de competitividad, no habla como una estrategia de buenismo ni de nada de eso, ¿no? Entonces, primero hubo que desvincularla de esa S de social y ahora yo creo que a veces tenemos que volver a lo mejor al concepto, a la terminología, para vincularla en esa parte social también a la cultura como una parte de desarrollo humano fundamental. Hay otra terminología, a lo mejor hablar en inglés de las tres P's, el People, Planet, Profit. Cuando hablamos de people, de la parte de personas, sin duda el desarrollo humano, ¿no? es fundamental, no podemos quitar la cultura de ninguna manera. Se ha hablado también de objetivos de desarrollo sostenible, sin duda, de que estamos contribuyendo y desde las empresas están alineando muchas de ellas las estrategias de responsabilidad social con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda, el ODS 17 es clave, esa parte de alianzas y esa evolución del mecenazgo que estamos hablando. De hecho,
hay algunos artículos muy interesantes, bueno, sobre este tema, artículos científicos, uno de ellos de Rafael Cejudo, de la Universidad de Córdoba, que nos habla precisamente de esa evolución que se está produciendo o que se debe producir desde el mecenazgo hacia la acción cultural de las empresas en las alianzas, ¿no? De cómo realmente eso se integra dentro del modelo de negocio de la empresa. Y desde ahí lo que quería decir es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de hecho, encuentran ese nicho de contribución, ¿no? Sí que hay un ODS que cita la cultura, el ODS 11, que nos habla de que hay que lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, sostenibles. En la meta número 4 nos dice, yo creo que es muy interesante, ¿no? Para la jornada que estamos tratando hoy, que hay que redoblar los esfuerzos. Además, la UNESCO insiste en esta parte. Es muy interesante lo que comenta la UNESCO sobre este ODS 11 y la meta 4. Hay que redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Muchas veces, cuando hablamos de sostenibilidad, que ya digo que es otro término que utilizamos, a veces, bueno, no digo sin saber bien a qué nos referimos, pero bueno, lo conectamos con el desarrollo sostenible. No podemos olvidar que no estamos hablando solo de sobrevivir como especie, no se trata de eso, sino que se trata precisamente de salvaguardar ese patrimonio también cultural, que no podemos separar el patrimonio natural o medioambiental, ¿no? Y que es tan importante. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho trabajo ahí por hacer, que es una oportunidad, como nos decía la directora al inicio, una grandísima oportunidad para las empresas de contribuir positivamente, ¿no? Estamos hablando de nuevo paradigma empresarial desde la RSC, ¿no? De empresas ciudadanas, de empresas que se implican y que pueden contribuir a mejorar la sociedad. Yo creo que mejorar la sociedad pasa necesariamente por valorar más el desarrollo cultural, por valorar, poner en valor los valores humanos por encima de valores mercantiles, que eso es algo que pasa o que pasa en nuestra sociedad o que desgraciadamente hace que la cultura muchas veces quede relegada, ¿no? Por eso insisto en la formación, en el papel que tenemos, jornadas como esta, estupendas, de sensibilización, de seguir trabajando en esta línea y de formar, ¿no? Formar en este ámbito de la RSC y de marcar la cultura como una grandísima oportunidad de contribución social desde el sector privado. Pues totalmente de acuerdo, Ana, que es fundamental la parte de formación, sensibilización y educar en esta clase de valores. De hecho, nosotros es una de las líneas de trabajo que nos hemos marcado. Hay ahora, a día de hoy, determinadas iniciativas que se encargan precisamente de dar visibilidad a la parte más, la parte conectada con la responsabilidad social, corporativa o de las empresas, como poner de manifiesto un orgullo respecto a ese tipo de actuaciones que se están llevando a cabo. En el ámbito de la cultura, nosotros, por la relación que nos une, veía en el chat que Maite Esteve, que es la directora de la Fundación Cataluña Cultura, comentaba que han lanzado un sello de empresa comprometida. Es un sello que ellos han lanzado para visibilizar la labor que realizan aquellas empresas comprometidas con la cultura. ¿Alguna otra iniciativa que conozcas o que desde el plano más académico consideres que debe ser importante llevar a cabo para avanzar en este sentido? Ideas, no sé si te estoy poniendo en una tesitura. No, solo que es así una idea así. Sí, no, pero pensando en qué actuaciones en concreto se pueden llevar a cabo, que conozcas, si conoces alguna, no lo sé. No, realmente reconocimiento como tal de responsabilidad, digamos, cultural, corporativa o empresarial, este que acabas de comentar, no desconocía absolutamente que hubiera un reconocimiento, un sello, una certificación o como pueda llamarse, que sea concreta. Hay otras que son de responsabilidad social globales, cada vez hay más iniciativas en este sentido, movimientos, bueno, aparte de certificaciones como tal de responsabilidad social, la SG21, la ICUNET SR10, o ya iniciativas como puede ser Movimiento B Corp, otra serie de movimientos que hay, ¿no?, que están impulsando una economía más justa, más sostenible. No tanto, ya digo, específico, este tema cultural sería importante, pero yo vuelvo a insistir en que la clave es la sensibilización, la difusión y la educación. Es que yo creo que la educación, o sea, el ODS 4, yo hice un análisis, impacta al final sobre todos los demás, ¿no? Y
forma parte de la solución de todos los demás retos, del resto de los 16 objetivos que tenemos que trabajar. Entonces, desde la educación, desde la formación, no solamente, ya digo, en programas ejecutivos, como puede ser el nuestro, en el que, por cierto, Marcos es profesor también, no solo en programas ejecutivos así, o en máster, nivel, posgrado, universidad, sino también desde la secundaria o desde niveles así. Cuando nosotros estamos potenciando, fomentando valores como la responsabilidad social corporativa, que es que detrás hay valores, o sea, partimos de unos cimientos éticos muy sólidos, ¿no? No es algo que de repente esté ahí, sino también, por ejemplo, el fomento de las humanidades. Es que va ligado y va conectado, ¿no? Esta parte, ya digo, de poner en valor al final lo que tiene que ver con el verdadero desarrollo humano y no tanto a veces pues esos valores de mercado que parece que a veces son los que dominan en la sociedad. Entonces yo creo que va en esa línea todo lo que se puede hacer en ese sentido. La educación, bueno, pues es valor seguro de futuro. Pues totalmente de acuerdo, Ana. Es que un poco más que añadir. Voy, como veo que me quedan 15 minutos, me da tiempo a una segunda vuelta. No sé si tiene más sentido que os deje 3 minutos a cada uno para que concluyáis lo que queráis. En el caso de Juan Manuel, desde luego que a mí la parte de la reactivación del CERCE y el posible papel que puede tener la cultura en esa estrategia que estáis revisando y demás, me parece una cuestión clave y fundamental. Entonces, ¿Qué esperanzas nos das al sector de la cultura en el ámbito de actuación del Ministerio de Trabajo? Bueno, a ver, en la revisión de la estrategia, como se ha comentado en relación con lo de S17 y en general, o sea, se va a hacer de una manera colaborativa en el marco del CERCE. Entonces ahí van a poder opinar tanto las distintas administraciones que están implicadas, que son todas, ¿no? Porque está la FEMP, hay representación de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, hay 10 representantes de distintos ministerios con distintas competencias en responsabilidad social empresarial. Y claro, esto será de manera colaborativa. Entonces, bueno, las esperanzas, ahora mismo nosotros lo que tenemos es un lienzo, en realidad, el lienzo en blanco. O sea, tenemos ciertas ideas, pero no queremos que sea algo construido de arriba abajo, sino que con todos los actores implicados, incluyendo, por supuesto, los especialistas en responsabilidad social que llevan trabajando durante años y años en la materia, pues a partir de ahí empezar con unas líneas fundamentales y empezar a trabajar en la nueva estrategia. Yo quería, aparte de esto, pues, resaltar otras dos ideas que creo que son fundamentales para promover la responsabilidad social en la cultura. Una de ellas es la utilización de un instrumento que tenemos las administraciones y que en mi opinión y en la opinión de muchísima otra gente no está siendo suficientemente bien utilizado. Y sin embargo es un arma potentísima. Me estoy refiriendo a la contratación pública, ¿no? La contratación pública, para que nos hagamos una idea, hay una estimación que dice que es el 20% del PIB. Esto es una cantidad de recursos ingente. Yo estuve calculando en su momento cuánto suponía. Y, claro, hablar de miles de millones de euros, pues llega un momento que nos perdemos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, la contratación pública en España equivale al Producto Interior Bruto de Finlandia, ¿vale? O sea, ese es el volumen. Entonces, claro, es una herramienta que, si la utilizas bien, puede ser absolutamente transformadora. Entonces, ahí tenemos, dentro de la contratación pública, con la última ley de contratos del sector público del año 17, que ya no solo se basa en el precio, sino que habla de la calidad a precio, o sea, no los contratos no son solo aquellos económicamente más beneficiosos, sino que se habla también de la calidad y cabe la posibilidad de utilizar, vamos, de hecho es casi una obligación, las cláusulas sociales y medioambientales. Entonces, en el ámbito cultural hay un soporte muy importante, bueno, Carmen, tú lo conoces mucho mejor que yo, del sector público en la cultura, ¿no? Pues hay toda una red de museos, toda una red de compañías de danza, compañías de teatro nacionales, etcétera, etcétera. Y se mueven muchísimos recursos que realmente el sector público es un sustento muy importante de la cultura en este país y en otros. Entonces, la utilización correcta de la contratación pública puede no solo promover las actividades culturales, sino además promoverlas desde un punto de vista de responsabilidad social, ¿no? Pues en los contratos con las diferentes empresas se pueden poner pues unos ciertos límites, pues para que haya un determinado porcentaje de mujeres que estén trabajando en esos contratos o incluso
la ley de contratos del sector público permite reservas de mercado a determinado tipo de entidades, ¿no? Que son los centros especiales de empleo, de iniciativa social y las empresas de inserción. Entonces, la utilización de estas medidas puede ser un elemento muy, muy importante de promoción de la responsabilidad social en la cultura. Eso sería una primera idea ahí que quería lanzar. Y luego otro vector que creo que es muy interesante, hemos hablado pues eso del patrocinio, del mecenazgo, de los criterios ASG, y creo que otro vértice de la responsabilidad social en la cultura muy interesante es el producto que generan las industrias culturales, que no es un producto cualquiera, no es un producto al uso, es un producto que por regla general llega al público y tiene una repercusión y puede tener un impacto social, ¿no? Y en muchísimos casos, incluso aunque no se buscara, estos productos, puede ser una película, puede ser una fotografía, puede ser, desencadenan determinadas actuaciones que promueven la responsabilidad social. No sé, por ejemplo, me viene a la mente, había decenas, miles de ejemplos. No sé, la película Campeones, por ejemplo, ha hecho mucho más por la inserción de personas con discapacidad que muchísimas actuaciones de sensibilización y tal. No sé, esto es un poco bruto decirlo, pero la foto del niño sirio en una playa vestido de rojo, tal, que removió conciencias, hizo muchísimo más por la integración de personas demandantes de asilo que muchísimas actuaciones de captación de ayudas y tal. Cambió programas, generó recursos, y, es decir, hay veces que incluso sin buscarlo, el producto que genera la propia industria cultural, bien sea a través de los diferentes productos que genera, remueve conciencias y promueve la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Pues totalmente de acuerdo contigo, Juan Manuel. Muchísimas gracias por estas reflexiones, sobre todo por la parte de la contratación pública. Porque además sí que hay una reserva para contratar, o sea, parte, en el caso de que ellos acaban determinados contratos, parte tiene que estar reservada para el mantenimiento y protección del patrimonio. Sería interesante utilizar las cláusulas medioambientales y sociales. Creo que desde las administraciones es el camino que tenemos que seguir y que aún nos queda por aprender. Llevamos 2-3 años con la ley nueva y yo creo que estamos en plena fase, pero desde luego que es un potencial enorme el que hay ahí. Así que muchas gracias por apuntarlo. Marcos, 2 minutos. Sí, Carmen. Bueno, muy breve. ¿Qué va a hacer corresponsables para ayudarnos? Bueno, pues seguir un poco en esta línea, que yo creo que el foco que hemos hecho ya publicando el dossier de responsabilidad cultural corporativa, pues es el inicio. Animaron mucho a consultar ese dossier. Yo siempre lo digo, en responsabilidad social, en todos estos temas, copiar es bueno. Copiar es bueno, aprender unos de otros es buenísimo y a partir de ahí se pueden generar muchísimas alianzas que sirvan, que sea ese win-win para todos los actores que intervienen en las industrias culturales, ¿no? Un poco en lo que comentaba, ver en el dossier, pues como se ha ido planteando ahora, ¿no? El dossier pone un foco especial en la gestión responsable, en la accesibilidad a la cultura, a sus diferentes grupos de interés, como decíamos antes, como vía de integración y cohesión social y creación de empleo. Yo creo que esos son términos que todo el mundo lo entiende en un momento como el que estamos. Todas las disciplinas aparecen en el dossier: danza, literatura, teatro, música, arte, cine, historia, fotografía. Todas son válidas, todas tienen que estar dentro de lo que estamos hablando, de la acción cultural de las empresas. Creo, como se ha comentado, que con la pandemia, y como bien se decía, pues este tema aún cobra mucha más importancia. Todos debemos apoyar a la cultura y para ello, insisto, son fundamentales las alianzas de todo tipo de actores, con todo tipo de organizaciones y especialmente también esa idea de la comunicación, ¿no? De dar visibilidad, que es un poco la labor de corresponsables, dar visibilidad a lo que se hace, comentar, como en esta mañana, espacios de debate, de reflexión, que es que aportan muchísimo. Y un poco con esa idea, ¿no? Nosotros siempre decimos en corresponsables que tan importante es hacer las cosas bien como hacerlas saber. Si no comunicas, no existes. Y eso es fundamental y yo creo que tenemos que lograr, y especialmente en la cultura, pues
dar más visibilidad, porque sí que se están haciendo cosas, yo lo que decía antes, que yo por lo menos, nosotros no conocíamos, los periodistas de corresponsales no conocíamos, y mostramos en el dossier, y estamos seguros que una vez que ahora ya se publique, muchas más empresas y organizaciones de todo tipo también van a decir, oye, que yo también hago esto, yo también. Pues va un poco en esa línea que decía Juan Manuel, que decías tú, Carmen, bueno, que estáis diciendo todas, y en ese sentido yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, que por ahí tenéis un aliado, cualquiera que esté trabajando en esta materia que nos haga llegar, que nosotros siempre vamos a difundirlo, a darle visibilidad y a ir generando más webinars. Ojalá que pronto podamos hacer alguna jornada presencial, que también ya nos hace falta, pero bueno, cuando se pueda, y a seguir un poco en esta línea. Y yo creo que también lo que decía también desde la COE es fundamental, el apoyo de la COE, y me parece fantástico pues todo lo que has comentado también, así que a seguir un poco en esta línea. Pues mil gracias, Marcos, por estar con nosotros este ratito. Inmaculada, tuyo, el micrófono. Yo quería añadir una vertiente que no hemos tocado y que creo que es importante, que es la del turismo cultural, ¿no? Yo creo que ahí hay un link que es maravilloso. Además, hay experiencias muy buenas, como la que tiene TripAdvisor con la UNESCO, sí, que sabéis que puntúa el grado de situación en la que se encuentra en el patrimonio en determinadas ciudades y en determinadas localizaciones. Y a partir de ahí, por supuesto, también hay una donación para participar en esa conservación, ¿no? Entonces creo que ahí también tenemos un link estratégico, ético e imprescindible que desarrollar, ¿no? Porque además nos está quedando muy claro en muchísimos estudios que hay, y ahí probablemente Ana también puede complementarme, que incluso el turismo cultural va vinculado a mucho más valor. Y cuando hablo de valor, es esa evolución que se está intentando gestar ahora a través del plan de recuperación y resiliencia que estamos trabajando también conjuntamente, y que lógicamente buscamos, ¿no? Que es esa evolución de la industria turística a no tanto a sustituir cantidad o no, sino que esa cantidad se convierta en valor, ¿no? Y ahí tenemos ese lazo que no lo habíamos tocado y que me gustaría ponerlo encima de la mesa, que también lo tenemos como una parte estratégica dentro de nuestra comisión. También porque el departamento, como sabéis, es de turismo, cultura y deporte, y entonces ahí queremos también impulsar esa parte, insisto, desde ese valor compartido que hablábamos y de esa vinculación a un turismo más responsable, porque el turismo a partir de ahora o será responsable o no será, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, queremos involucrar muchísimo esos valores culturales dentro de la cadena de valor turística. Pues totalmente de acuerdo, Inmaculada. Creo que se nos han quedado muchas cosas por tocar, la verdad. Igual tenemos que repetir esto, como decía Marcos, de manera presencial, a ser posible, para ya sentirlo un poco más cerca a todo. Pues muchas gracias, Inmaculada, por estar y por el apoyo a la cultura y el reconocimiento a la industria creativa y cultural, que creo que son dos cosas distintas y que la COE sabemos que hace buena labor por ambas. Ana, contigo cerramos la reflexión que tú quieras. 2 minutos, el micrófono es tuyo. Bueno, pues nada, por cerrar un poco, pero por concluir, yo creo que muy importante volver a insistir en ese papel fundamental de la empresa, del sector privado, de esa empresa ciudadana del siglo XXI que tiene que preguntarse realmente cómo puede aportar valor, cómo puede contribuir a solucionar los grandes retos que tenemos como sociedad, y más en este momento, ¿no? En el que tenemos que reconstruir entre todos. Ver la responsabilidad social como, pues eso, una herramienta de contribución y de transformación social, que yo creo que es fundamental, también conectada y ligada sin duda a la educación y a la cultura. O sea, yo creo que tenemos que seguir trabajando o empezar a trabajar de verdad de manera, bueno, pues con mucha ilusión por esta parte, esta conexión con la cultura que se puede hacer desde la empresa, y sobre todo eso, por construir al final una sociedad mejor, más justa en un futuro y más humana, ¿no? Que en eso no podemos dejar de lado nunca jamás el valor de la cultura, ¿no? O sea, que muchas gracias por la organización de la jornada, Carmen, y a todos, a Eugenia, a todos. No, gracias a vosotros por aceptar la propuesta de estar. Pues creo que el camino está marcado, solo hay que andarlo. Entonces,
desde luego contar con el Ministerio de Cultura y Deporte en todas estas iniciativas y en particular con la Subdirección de Industrias Culturales, que es parte de nuestro ADN el desarrollar este tipo de iniciativas. Nos mantendremos en contacto todos, seguro. Os agradezco mucho vuestro tiempo y compartir vuestras ideas, reflexiones y conocimiento. Voy a hacer un pequeño repaso antes de dar lugar a la segunda mesa de algunas de las preguntas que han hecho, sobre todo porque creo que están sin contestar algunas cuestiones, como las posibles reformas de la ley de mecenazgo. No es el objeto de este webinar. Este webinar queremos que sirva para dar visibilidad a la parte de responsabilidad social corporativa. La parte de mecenazgo, desde luego que seguimos trabajando en ella desde el Ministerio de Cultura y Deporte, y es uno de los objetivos mejorar el marco legal del mecenazgo. No nos cabe duda de que es una de las formas importantes que tenemos, una de las vías para mejorar el sector cultural, la situación del sector cultural, y trabajamos en ello. Y lamento deciros que no se pueden hacer preguntas de viva voz, simplemente las podéis escribir por el chat. Respecto a una cuestión que han planteado de qué pueden hacer las pequeñas empresas o las pymes para que implanten esta responsabilidad social, pues creo que con esto doy paso a la segunda mesa, que está Eugenia. En ella van a contarnos la experiencia de primera mano de empresas de distinto tipo, empresas de naturaleza pública, empresas IBEX 35, pymes y medianas empresas. Así que, pues somos todo oídos. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Carmen. Mi nombre es Eugenia Merino, soy consejera técnica y la jefa de la Unidad Cultura y Mecenazgo del Ministerio de Cultura y Deporte. Y como ya ha adelantado Carmen, después de tener esta panorámica general sobre la responsabilidad cultural corporativa, vamos a dar paso en la segunda mesa a una serie de empresas que han sido entrevistadas en nuestro dossier elaborado junto con corresponsables, y hemos querido incluir tanto en el dossier como en esta mesa pues a empresas de muy diverso tipo para que nos den una visión global sobre la implicación que tienen ellos en el mundo de la cultura. Por lo tanto, en esta segunda mesa vamos a tratar de profundizar en este análisis. Voy a presentar a los ponentes del día de hoy. Por un lado, nos acompaña Carmen Recio, que es responsable de las áreas de arte y cultura y biodiversidad y cambio climático de Iberdrola. Iberdrola es una empresa conocida por todos, es una empresa del sector energético, que además, como han dicho, fue una parte del IBEX 35, y a pesar de operar en un sector que no tiene nada que ver con la cultura, pero sí mantiene un compromiso con la cultura. También nos acompaña María Núñez, que es jefa del Departamento de Comunicación de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que es una empresa pública que tiene también participación en la cultura. Asimismo, nos acompaña en el día de hoy Santiago Alfonso, vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa del Grupo Cosentino. Para quienes no conozcan a este grupo, es una empresa de origen familiar que tiene su sede principal en Almería, sin embargo, tiene una clara dimensión internacional, y además en ella también el diseño, que es una de las industrias culturales y creativas, también tiene una gran presencia. Aparte de eso, como ya nos contará, pues llevan a cabo otro tipo de acciones de apoyo a otros sectores de las artes y de la cultura. Y finalmente, contamos, quería disculpar a José Miguel Asuya Asensio, que finalmente por un motivo personal no ha podido acudir, pero en su lugar nos acompaña María José Adelantado, que es gerente de la empresa Arcillas Vega del Mol. Esta es una empresa local, que tiene una actuación local, es productora de áridos en Morella, y además su compromiso ha sido reconocido tanto internacionalmente como por la Unión Europea. Así que muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, gracias nuevamente, gracias también por haber accedido a estar en el dossier, que nos ha parecido, bueno, yo he tenido la ocasión de leer vuestras entrevistas y me han parecido muy interesantes. Y quería comenzar pues haciendo una pregunta o dos preguntas, dos en una, porque dado que seguro que muchos de los asistentes nos conocen, me gustaría que empezáis haciéndonos o dándonos una visión general de vuestra actividad y al mismo tiempo de vuestro compromiso con la cultura. Me gustaría saber, o sea, por eso aquí las dos preguntas, ¿por qué consideráis importante el apoyo a la cultura? Porque, de hecho, yo tengo que confesar
que en algunos casos nos ha costado encontrar empresas que operasen dentro de su política de responsabilidad social corporativa que tuviesen una clara implicación con la cultura. Yo creo que está en la mente de todos que es importante colaborar en los diversos ámbitos, ¿no? En el ámbito social, medioambiental, pero sí que hemos tenido algunos inconvenientes o dificultades en encontrar, por ejemplo, pequeñas empresas que operasen en la cultura. Entonces, Carmen, si quieres empezamos por ti, dado que eres la representante de Iberdrola, que es la empresa que ahora mismo tiene mayor implantación o que es más conocida, si nos puedes dar unas líneas, una explicación acerca de la actividad y de el compromiso de por qué, yo querría saber por qué vuestra empresa apoya la cultura, por qué considera importante este apoyo y desde cuándo se hace, si esto ha sido siempre así o si por el contrario es algo más reciente. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar. Desde luego, la mesa primera ha sido muy interesante y creo que esta también lo va a ser. Bueno, ya prácticamente has presentado Iberdrola. Iberdrola creo que es muy conocida. Como bien has dicho, es una empresa energética, es un grupo líder en energías renovables y no solo tiene presencia en España, sino a nivel internacional. Lo que quizás sea mucho menos conocido es que su RSC, parte de la RSC, la canaliza a través de las fundaciones que tiene en el mundo, ¿no? En concreto tiene 5 fundaciones, yo represento a la Fundación Iberdrola España, pero tiene otra en Reino Unido, otra en Brasil, en México y en Estados Unidos. Todas estas fundaciones nos coordinamos a través de un comité de fundaciones y estamos alineados gracias a un plan director que es común y ese plan director de alguna manera selecciona qué tipo de programas, qué tipo de acciones llevamos a cabo y esos programas están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible que en la mesa anterior pues ya habéis estado comentando, ¿no? ¿Desde cuándo y por qué es importante para, en este caso, Fundación Iberdrola, para las fundaciones, pero para Iberdrola en general la cultura? Pues desde siempre. Lo lleva en su ADN, lo que pasa es que obviamente no lo llamábamos así, ni lo llamábamos RSC ni nada, pero desde siempre Iberdrola ha estado muy comprometida con las comunidades donde ha desarrollado su actividad, ¿no? No toda la RSC se canaliza a través de las fundaciones. Por ejemplo, hay un programa internacional de voluntariado en el que, por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco ahora, pues se han participado más de 10.200 personas, es decir. Pero sí que es cierto que a través de las fundaciones lo que sí que hacemos es canalizar la actividad en cuatro áreas principales. Una de ellas es biodiversidad y cambio climático, otra es solidaridad y acción social, formación es otra de ellas y la última, pero no menos importante, es el de arte y cultura, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí. La cultura nos ha parecido siempre un pilar estratégico que incide directamente en la calidad de vida de las personas. Al fin y al cabo, nuestra visión como fundación es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y lo cierto es que esta decisión que se tomó hace muchos años, con el primer plan director que se creó en 2010, ya identificamos este área de trabajo y yo creo que nos ha ratificado en que fue una buena elección, muy importante, muy interesante y muy adecuada, y lo hemos visto durante este tiempo de pandemia, en la que, como creo que también han comentado anteriormente otro panelista, ha sido la cultura realmente el vector que ha servido para mucha gente durante el confinamiento, pues para estar activa y para un poco salir de ese confinamiento mental, ¿no? En que también estábamos. Entonces, yo no sé si quieres que entre en cómo articulamos el área de articultura en este momento o prefieres que lo hable después. Bueno, si quieres lo hacemos en una segunda ronda, ¿vale? Para que tengamos como quieras. En primer lugar esta visión global que quiero dar al público de cada uno de vosotros y luego ya profundizamos un poquito más en este tipo de programas. Me parece muy bien. Gracias, Carmen.
Bueno, pues si quieres, María Núñez, como representante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas, otra gran empresa, en este caso de carácter público, que también es conocida por todos nosotros, ¿no? Por sus décimos de lotería. María, si nos puedes contar un poquito cuál es vuestra actividad y lo mismo, ¿no? Lo que mismo te preguntaba antes a Carmen. ¿Por qué consideráis importante vuestra participación en la cultura como una empresa que a priori no opera en este sector? Bueno, pues como bien decías, probablemente nos asociéis con iniciativas como el sorteo de Navidad o la quiniela, que son tradiciones que todos conocemos, pero nosotros tenemos una vertiente un poco más desconocida, y es que Loterías es una empresa con más de 250 años de historia, cuyo fin último precisamente es generar un beneficio para la sociedad, aportando todos sus beneficios a los presupuestos del Estado y luego articulando una línea de patrocinios en los ámbitos cultural, deportivo y social. Y dices, a priori no tenéis mucho que ver con la cultura. Bueno, pues os sorprenderá saber que Loterías siempre desde nuestra fundación hemos ido de la mano de la cultura. Ya en obras universales como Don Quijote de la Mancha o en obras como Fortuna Tejacinta ya se mencionaban elementos vinculados a la lotería, como los niños y niñas de San Ildefonso o los premios de cada uno de los sorteos de Navidad. Y hace apenas unos meses la Real Academia Española incluyó 9 palabras del léxico de la lotería en el diccionario académico. Es decir, que de alguna manera la cultura siempre ha tenido ese reconocimiento hacia Loterías, por lo tanto, nosotros tenemos que ir de la mano de ellos. ¿Por qué? Porque la cultura coincide en esa creación de beneficio para todos, en ese progreso y transformación de la sociedad, que nos desarrollamos en igualdad de condiciones, como ha apuntado bien la directora general, que establezcamos un criterio propio y, por supuesto, sobre todo, que establezcamos unos elementos comunes de cohesión que nos permitan a todos avanzar, tanto individuo como sociedad. No sé si quieres que te cuente algunas cuestiones más concretas de lo que hacemos en loterías o prefieres que pasemos después a... Bueno, ahora vamos a pasar a esto, no te preocupes. Muy bien. Gracias, María. Santiago Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Pues encantado de... Puedes presentar a tu grupo porque yo sinceramente pues antes tampoco conocía, entonces para que todo el grupo os conozca. Claro. Una empresa que además bien, pues mira, ha conocido internacionalmente. Sí, estamos presentes con filiales en 34 países, es decir, con activos fijos y con empleados, obviamente, lo cual representa ya que aproximadamente unas 2.600 personas trabajan fuera de España frente a 2.300, 2.400 que estamos en España. Pues Cosentino es la columna vertebral de Grupo Cosentino, que está compuesto por más de 40 sociedades, e implantada en los 5 componentes. Somos una empresa familiar y mantenemos la estructura de propiedad familiar de los hermanos Martínez Cosentino. Y bueno, nacida en el pueblo de Macael, Almería, que es muy conocido en los ámbitos de la arquitectura porque aquí están las canteras de mármol blanco Macael que utilizaron los romanos durante la época de la dominación de Hispania, posteriormente los musulmanes en instalaciones tan emblemáticas como la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, etcétera, ¿no? Ahí nace la empresa. Y bueno, pues aquí mantenemos la actividad industrial. La empresa es conocida pues, más por las marcas comerciales como Silestone, que está en las casas de millones de personas, en las encimeras de cocina. Nos hemos metido hasta la cocina, nunca mejor dicho, en los 5 continentes. Y en años más recientes con Decton, que es un producto pues, para la arquitectura pues, de fachadas, pavimentos de gran formato en espacio público o privado, etc. Nuestro propósito corporativo es el de crear espacio, crear, digamos, y transformar espacio innovador y sostenible. Y bueno, pues el concepto de diseño no solamente lo llevamos a la propuesta de valor de los productos que lanzamos al mercado, sino también a los espacios con los que nos comunicamos, ¿no? Y en este sentido destacaría los Cosentino City, que son showrooms que están en arterias principales ya de 15 ciudades en el mundo. En Madrid, por ejemplo, está en Paseo de la Castellana. Y en Barcelona en Avenida Diagonal, pero estamos en Nueva York, en Montreal, en Tel Aviv, San Francisco, Ámsterdam, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esa es la actividad de la que vivimos y ahora pues más adelante contaremos porque amamos también todo lo relativo a la cultura.
Y Santiago, ¿y por qué apostáis vosotros por la cultura? Porque me imagino que también apostaréis a lo mejor por otros ámbitos, ¿no? Dentro de Sí. vuestra política de responsabilidad social corporativa. ¿Por qué por la cultura concretamente? Pues probablemente es por el hecho de estar donde estamos, donde hemos nacido como empresa, que es un ámbito de pueblos pequeñitos en el norte de Almería. Bueno, ahora mismo hay como 46 poblaciones representadas en lo que es la sede central de que está aquí en Cantoria, en Almería. Pues es una zona que, un ámbito que cada vez pues se vincula más con el tema que ahora está muy también en el centro de todos, que es lo de la España vacía o vaciada, y la actividad de Cosentino pues es un elemento de vertebrador de fijación de población, ¿no? Entonces, bueno, pues pensamos que la cultura apela, digamos, a esa parte espiritual que de no solo pan vive el hombre, ¿no? Y que el bienestar de las personas y de las poblaciones está muy vinculado al hecho cultural, ¿no? Porque lo vemos como esa savia que apela, digamos, a lo invisible, pero que crea bienestar y sentido, digamos, de plenitud más allá de lo meramente biológico, que es la vida, ¿no? En sí misma, ¿no? El existir. Entonces, pues nos hemos vinculado desde hace muchos años con multitud de actividades, ¿no? Pero la resumiría, la más estructurada de las que tenemos es la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, desde la cual estamos gestionando cinco museos en la provincia de Almería y tenemos tres museos que son de titularidad del Ayuntamiento de Almería, pero la gestión y los contenidos los lleva a cabo nuestra fundación. Y aquí, a 4 kilómetros de donde estoy ahora mismo, está el Museo Casa Ibáñez y el Centro de Fotografía Pérez Siquier, dedicada al Premio Nacional de Fotografía Carlos Pérez Siquier, almeriense, que nos ha donado su obra, donde está no solamente su colección de fotografías, sino una inmensa elenco de fotografías de otros premios nacionales del movimiento AFAL, que creó en los años 50, ¿no? Y que ha sido probablemente el movimiento más brillante de la fotografía española. Lo que destacaría ahora mismo, pero estamos también vinculados con mucho interés con el cine, los premios Feroz, el Festival de Cine de Almería FICAL, etcétera. Y luego también con el patronato del Festival de Música y Danza. Este año nos ha tocado presidir el Círculo de Mecenazgo del Festival de Música y Danza de Granada, que va a celebrar 70 años en la edición que empieza el 17 de junio. Pues muchas gracias, Santiago. Ahora, si quieres, pasaremos más también a esta parte. Sí. Decías que, bueno, voy a empezar a hacer algunas preguntas un poco incómodas, quizás. Decías que estáis muy vinculados con la cultura desde hace muchísimos años. Yo aquí también quiero reivindicar un poco lo que decía al comienzo, ¿no? Que normalmente asociamos más las políticas de responsabilidad social corporativa con una parte medioambiental, la parte social, sobre todo en empresas que además no guardan relación con la cultura. Te lanzo esta pregunta a ti, pero bueno, es aplicable a todos los ponentes. De alguna manera, ¿cuáles los criterios? ¿Tenéis algún tipo de jerarquización Sí. para apoyar la cultura con respecto a otros ámbitos? ¿Qué papel relativo ocupa pues dentro de la política, ¿no? Porque me imagino que también pues, las acciones las dividís en otras vertientes, como digo. Claro. Entonces, ¿cuáles son estos criterios a la hora de priorizar? Pues muy interesante. Intentamos seguir un criterio lo más objetivo posible. Y esto viene dado pues por la encuesta de materialidad, ¿no? Una vez que hacemos y preguntamos a nuestros stakeholders o grupos de interés con los que nos relacionamos cuáles son, en su opinión, los temas, los asuntos que les importan, pues eso lo traducimos en lo que es conocido como, en fin, ese mapa de la materialidad y ahí vemos qué peso tiene. Debo de decir que actualmente para las audiencias, para los stakeholders de Cosentino, el factor cultural
no es el más destacado. Es más destacado por la actividad que hacemos, que somos una empresa industrial, lo relativo a desempeño económico, al tema de medio ambiente, de codiseño y demás. De ahí que hemos tenido que priorizar pues también la evolución de productos como el Silestone Hybrid, para acomodarnos a esa exigencia de nuestro círculo de interés. Me río porque, en cierto modo, aquí también el peso de los directivos y de nuestro presidente hacia la cultura, pues pesa y hace que nos elevemos sobre el verdadero peso que tiene en esa encuesta de materialidad la cultura. Pensamos, como diría Steve Jobs, que hay cosas por las que no le puedes preguntar al cliente porque es que no lo ven hasta que lo disfrutan, ¿no? Y esa es un poco nuestra visión. Creo que hay que apostar decididamente por la cultura porque cuando se desarrolla la infraestructura cultural es cuando los usuarios, los ciudadanos en definitiva, de verdad valoran el peso de esa infraestructura. Si no se hace, si alguien no se lanza adelante sin pensar para quién es esto, muchas veces no te ves respaldado, ¿no?, por las personas por las que preguntas, ¿no? Yo soy de esa opinión. Y ahora que empiezan a funcionar, que están estos museos en nuestro entorno, la gente dirá, wow, qué bueno que tengamos esto, que no lo hay ni en la capital de la provincia ni en otras provincias. Bueno, pues alguien tuvo que creer en eso, ¿no?, y lanzarse. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, desde luego que la cultura tiene un valor intrínseco, ¿no?, en sí mismo. Sí. Y a veces pues se utiliza incluso como medio, ¿no?, para alcanzar otros fines de carácter social, por ejemplo. Mm. Pero muchas veces pues perdemos de vista que es este valor que tiene como tal y que no es necesario mediatizar la cultura para conseguir ningún otro fin, sino que ya de por sí es importante. Totalmente, pues, de acuerdo. Santiago. A ti. Bien, pues entonces paso la misma pregunta, traslado la pregunta a María José. Como he dicho antes, representante de la empresa Arcillas Vega del Mor. María José, me gustaría que nos hablaras de tu empresa, porque seguro que, vamos, es una empresa de carácter local y no será conocida por a lo mejor casi ninguno de los asistentes. Entonces, si nos puedes contar un poquito y por qué decidís como empresa local y como pequeña, como PYME, apostar por la cultura, porque esto me resulta verdaderamente llamativo, ¿no? O sea, que una PYME, que no es tan común en el día de hoy que una empresa que no tiene un carácter cultural lleve a cabo iniciativas de tipo cultural. Hola, buenos días. Bueno, yo en mi lugar hoy tenía que estar nuestro doctor de paleontología, José Miguel, pero bueno, por temas de salud pues no ha podido estar y me llamó ayer, María José, tienes que estar tú. Bueno, yo soy la gerente de la empresa. Nosotros, dar las gracias a que nos hayan invitado, para nosotros fue una gran sorpresa porque somos una PYME y vamos haciendo las cosas a medida que nos va saliendo y ha llegado un momento que ha sido reconocido todo lo que hemos hecho. Bueno, Arcillas Vega del Moy, que es como se llama la empresa, es una pequeña empresa minera de la provincia de Castellón que desde el año 2000 estamos trabajando en la población de Morella. Morella es una ciudad pequeña, muy bonita, está considerada como uno de los pueblos más bonitos de España y que pertenece a la capital del sport. Está vinculada pues a lo que se llama la España vaciada. El producto que saca nuestra empresa, que es Extractiva Minera a Cielo Abierto, es solamente un producto, es la arcilla roja. Esta arcilla roja es la que suministra al sector cerámico de la provincia. Es un sector económico muy importante de Castellón. Para que conozcáis un poquito esto, la arcilla se sedimentó pues, en esta zona en el Cretácico inferior, hace unos 126 millones de años. Y en un ambiente deltaico, en el que se desarrolla una biota muy interesante, muy importante, y en ella, en la pirámide, pues se encuentra los dinosaurios. La arcilla, la composición de la arcilla, pues logró preservar en forma de fósil gran parte de esta biota y, por supuesto, los restos de dinosaurios.
Entonces, por la geología de la formación de las arcillas de Morella, que es uno de los más importantes de, la, de esa época a nivel mundial, pues nos ha permitido conocer tanto la parte paleontológica como la parte de vestigios arqueológicos. También tenemos cosas importantes. En estas condiciones, cuando la empresa, pues claro, cuando empieza, si ponen guardia, dice, cocho, aquí tenemos mucho potencial de patrimonio. Esto habrá que ponerlo en valor y a ver cómo vamos a enfocarlo. Entonces, lo primero que se hizo, uno de los primeros trabajadores que se contrató en la empresa fue un paleontólogo, que con nosotros se ha ido formando y hoy en día es doctor en paleontología. Entonces, nosotros trabajamos, nuestros trabajadores también están muy vinculados a la, al tema de osteocultura, que trabajan a las órdenes tanto de paleontólogos como de arqueólogos. Entonces, la empresa, pues bueno, no deja de lado la sostenibilidad del producto industrial. También protegemos el medio ambiente, la biodiversidad, las políticas de igualdad, la de sostenible. Bien, la empresa Vega del Moy, Arcillas Vega del Moy, lo que trata es cambiar un poco el paradigma de este tipo de industrias. Que una minería, pues siempre suele ser una minera que parece que destrocemos el medio ambiente, el cultural y tal. Entonces, siempre hemos, desde un inicio, hemos querido cambiar esta forma de trabajar y demostrar que podemos ser una empresa sostenible, podemos ser una cultural, tanto cultural como más verde, como más igualitaria, en final, más sostenible todo esto. Pues muchas gracias, es un gran ejemplo a seguir por todo tipo de empresas, aunque no sean del sector y su actividad no tenga nada que ver. Pero un gran ejemplo por la política y la ética que lleva vuestro trabajo. Bien, pues entonces ahora sí que me gustaría entrar un poquito más a fondo del tema, ¿no? Me gustaría preguntaros acerca de acciones en concreto que emprendéis en el sector cultural. Ese tipo de acciones, me imagino que dependerá, claro, del tipo de empresa, ¿no? Cuando es una gran empresa, si estas acciones se insertan dentro de un programa más amplio, dentro de la política de responsabilidad social corporativa, o sin embargo se trata de acciones más de tipo individual. Y de, dentro del amplio abanico, además, del arte y la cultura, pues, ¿qué tipo de manifestaciones culturales soléis apoyar más y por qué motivos? Si quieres, Carmen, como habías empezado tú, pues si quieres, puedes retomar la palabra y vamos siguiendo el orden. ¿Te parece? Estupendo. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, antes he mencionado muy rápidamente que tenemos un plan director, ¿no? Un plan director que de alguna manera hace que las 5 fundaciones que tiene Iberdrola vayan alineadas, ¿no? Y haya una estrategia común, aunque luego en cada país, en cada región, pues se tiene en cuenta la idiosincrasia de esa región cultural, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que aquí en España, por ejemplo, la Fundación, dentro del área de arte y cultura, trabaja en unos programas específicos, ¿no? Por ejemplo, yendo un poco a los ejemplos, tenemos un programa que es de restauración. Ahí lo que hacemos es velar, y nuestro compromiso está en la conservación del patrimonio histórico-artístico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos llevando a cabo proyectos de iluminación del patrimonio histórico-artístico con iluminaciones. Quizás es la parte por la que más se nos puede conocer como Fundación Iberdrola, porque son edificios, monumentos muy conocidos, ¿no? Pues ayer salía en prensa, no, antes ayer, un convenio que acabamos de firmar con la Catedral de Sigüenza y con el Ayuntamiento de Sigüenza para llevar a cabo la iluminación ornamental de la catedral, ¿no? Precisamente nuestro interés ahí es colaborar, obviamente, con la catedral, pero también en ayudar al ayuntamiento en su candidatura para que sea nombrada Patrimonio de la Humanidad, ¿no? En el ámbito de la restauración,
Así muy rápido. Por ejemplo, tenemos una colaboración muy estratégica, una alianza en realidad con varios museos, como es el Museo del Prado y el Bellas Artes de Bilbao, donde colaboramos con los talleres de restauración. Para nosotros, nosotros entendemos que los talleres de restauración son, no sé si decir el corazón o el alma de los museos, ¿no? Porque para que tengamos acceso a esas maravillosas colecciones de arte hay que cuidarlas, ¿no? Y hay que mantenerlas. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es patrocinar y colaborar directamente con los talleres de restauración, y esta colaboración la complementamos además con otra iniciativa que a mí me gusta mucho porque tiene sinergias entre varias áreas de trabajo de las fundaciones, ¿no? Que son las becas para jóvenes restauradores. Damos becas para restauradores, para el Museo del Prado, para el taller, para el Museo de Bellas Artes, y por primera vez vamos a traer a una joven restauradora mexicana para que venga aquí a España a hacer esas prácticas, ¿no? Pero aunque tenemos más iniciativas en el ámbito de restauración, como el Plan Románico Atlántico, que es una joya de proyecto porque busca precisamente ese desarrollo local, el que la restauración y patrimonio sea una palanca de desarrollo local, de turismo sostenible, que era un poco el turismo cultural que se comentaba en la mesa anterior. Tenemos otras líneas de trabajo, otros programas, como por ejemplo en la divulgación del arte, ¿no? Hay un proyecto que tenemos ahora mismo viajando por España en el que, bueno, nos sentimos muy muy satisfechos. Es una exposición, la exposición El Prado en las calles, una iniciativa que se puso en marcha entre la Fundación Iberdrola y el Museo del Prado con motivo de su bicentenario. En aquel momento itineró por varias ciudades de toda España, y una vez que terminó su singladura, pues teníamos dos opciones: pues destruir todo ese material, todos esos paneles, o seguir poniendo en valor y seguir acercando ese patrimonio de todos, que es el Museo del Prado, a ciudades donde pues el acceso a poder visitar esas obras en persona es más complicado, ¿no? Iniciamos entonces una nueva itinerancia del Prado en las calles por Castilla-La Mancha. Muy en breve inauguraremos en Cuenca, que es la última sede, pero nada, continuamos con ella. Así que puedo contar en primicia que vamos a iniciar muy en breve una nueva itinerancia por tierras castellano-leonesas. Y bueno, tenemos muchas más iniciativas. No sé si quieres que entre más en detalle en alguna de ellas o crees que... Sí, nos has contado de iniciativas que tienes sobre todo en el ámbito de la restauración y del arte. ¿Hay quizás alguna que también lleves a cabo en algún otro tipo de área de la cultura, aparte de la restauración, por ejemplo? Bueno, os he contado un poco ejemplos de lo que hacemos en la Fundación, porque concentramos nuestros esfuerzos en proyectos finalistas. Pero es cierto que también colaboramos a través de donaciones a cerca de 40 entidades, ¿no? Con lo cual estamos patrocinando otro tipo de actividades, como puede ser pues, el Jazz de Vitoria, otro tipo de actuaciones en un ámbito más amplio del arte y la cultura, ¿no? Exposiciones temporales, como el Museo Sorolla, por ejemplo. Estamos patrocinando, por ejemplo, un poco en línea con lo que nos comentaba María José, hace muchísimos años que venimos colaborando con Atapuerca, con los yacimientos de Atapuerca, y bueno, hasta 40 colaboraciones podría seguir, ¿no? Hay una cosa que me gustaría reseñar que antes se me pasó por no extenderme, y es que... Puedes extenderte todo lo que quieras, ¿eh? No te preocupes, que ya... Bueno, no, porque, hombre, no, yo creo que todos debemos contar cosas y todos tenemos muchas cosas interesantes. Sí, me refiero que no te preocupes por no te cohibas, que es un momento ahora también de conoceros, y ya si acaso ya os iré yo... pautando los tiempos, no te preocupes. Genial, bueno, pues como estaba diciendo, se me pasó antes decir un comentario que yo creo que a mí me parece muy relevante porque dice mucho de la empresa, ¿no? El Grupo Iberdrola es un grupo ya muy antiguo, no tanto como Loterías, obviamente, pero sé que tiene ya más de 100 años,
y dio un paso sustancial y para mí muy relevante cuando hace unos años el Consejo de Administración aprobó en la Junta de Accionistas incluir en los estatutos de la empresa un artículo dedicado expresamente al dividendo social. Es decir, que el Grupo Iberdrola tiene por estatutos un dividendo social que lo que viene es a reunir todo ese compromiso hacia sus stakeholders, ¿no? En todos los ámbitos de lo que es la sostenibilidad y lo que es la calidad de vida. En línea con esto, hay algo que a mí me interesa mucho destacar, porque claro, siendo una gran empresa parece como que pues se puede pensar, ¿no?, que estamos como un poco por encima de y estamos a otros niveles, ¿no? En la Fundación Iberdrola nos gusta mucho bajar al terreno, ¿de acuerdo? Por eso decía antes que os he mencionado algunos proyectos finalistas, ¿no?, de patrocinio que tenemos. Nosotros consideramos que parte de nuestro éxito es precisamente el trabajar en alianzas público-privadas, como comentaban en la mesa anterior, pero también en alianzas con entidades y con empresas muy pequeñas, es decir, que no siempre hacemos grandes alianzas, que también, ¿no? Creemos que la pandemia, una reflexión que hacíamos hace poco, es que la pandemia está dejando un futuro muy incierto para las, especialmente, bueno, en general, ¿no?, pero muy especialmente en lo que es el sector cultural, ¿no? Todo este boom este boom digital de la cultura, que está muy bien por un lado, sin embargo está precarizando, ¿no?, muchas empresas pequeñas del sector cultural, ¿no? Y yo creo que el reto está en buscar un equilibrio entre lo que tiene que seguir siendo esa senda digital de la cultura, con lo que recuperar la parte presencial de la cultura y volver a retomar muchas cosas que se venían haciendo. El reto es encontrar ese equilibrio, pero el reto también está, estamos firmemente convencidos de que hay que ir de la mano, hay que ir en alianzas de todo tipo, entre grandes empresas, entre empresas grandes y pymes, como sea, pero el formato hay que ir en alianzas, es la única manera, a mi modo de ver, de que todos rememos en la misma dirección y de que consigamos sumar, ¿no? O sea, es un poco la visión que tenemos. Pues muchas gracias, Carmen, cuánta razón, desde luego que sí, que es hacia el modelo que debemos apostar y además estar cada vez más comprometidos, ¿no? No solo desde el ámbito de las administraciones públicas, sino del sector privado, ya sean particulares, empresas, porque desgraciadamente la cultura, pues en este año de pandemia, pues ha sido uno de los sectores más perjudicados, ¿no?, junto con el turismo. También existe un turismo cultural, es decir, que desgraciadamente pues el sector cultural necesita más que nunca este apoyo, ¿no?, por parte de todos. Así que muchas gracias. Pues bueno, me gustaría también que Loterías de Apuestas, María Núñez, que nos comentaras también un poquito, compartieras, ya nos has adelantado antes algunas de las iniciativas, bueno, que compartieras un poquito más estas para que sepamos también de la actividad de Loterías. Sí, gracias, Eugenia. Nosotros dentro de nuestra actividad de responsabilidad social corporativa tenemos una iniciativa concreta que además yo creo que es muy explicativa, que es Loterías con la Cultura. Y dentro de ella, pues, digamos, anidamos todas aquellas acciones culturales que realizamos. Y dentro de esta iniciativa llevamos a cabo dos líneas de trabajo concretas. Una es la vía de los patrocinios que todos conocemos y que nos permite, pues, hacer llegar a la sociedad, porque ese es nuestro fin último, que la sociedad y que toda la ciudadanía tenga acceso a la cultura, diferentes obras e iniciativas que se llevan a cabo. Os puedo poner algunos ejemplos de los que estamos realizando recientemente. Por ejemplo, estamos llevando a cabo, junto al Festival de San Sebastián, un archivo vivo del certamen que permita no solamente conocer toda esa larga trayectoria de un festival internacional, sino también que la ciudadanía tenga acceso al mismo. También hemos realizado una iniciativa muy novedosa junto al Museo del Prado, que consistía en que los visitantes vieran la colección desde otra perspectiva, y era a través de décimos de lotería donde habían aparecido esas obras que podían ver en vivo, ¿no? También hemos trabajado, pues, en iniciativas como la ópera en la calle del Teatro Real, que acerca un género que, digamos, no es tan popular a una masa de gente, diversas obras también del teatro clásico con el INAEM,
o incluso espectáculos del Teatro de la Maestranza. Eso digamos que serían obras, iniciativas que serían tangibles. Pero luego nosotros tenemos otra línea de trabajo que además probablemente os resulte curiosa, y es que el décimo de Lotería Nacional también es una herramienta de difusión cultural. Es decir, que cada semana cuando tenemos uno de estos décimos en nuestra cartera o en el bolsillo, lo que aparece en la capilla o lo que la ilustra también difunde cultura y llega a millones de personas. Desde iniciativas más académicas, como puede ser, como ha mencionado la compañera, el Bicentenario del Museo del Prado, que salió en su momento, hasta apartados culturales, si me permitís, un poco más populares, como el que dedicamos hace unos meses a la Zambomba de Jerez, que en el fondo también pone en valor nuestras costumbres y tradiciones más arraigadas. Y bueno, hace escasas semanas con vosotros, precisamente, Eugenia, con el Ministerio de Cultura y Deporte, acabamos de estrenar una colección que nos hace especial ilusión y vamos a difundir durante 35 semanas los bienes patrimonio mundial de todo nuestro país, que va a llegar a todos los rincones de España a través de nuestros puntos de venta y que va a permitir que conozcamos todos los mejores bienes y las mejores tradiciones de nuestra geografía española, ¿no? Desde el Archivo de Indias, por poner algún ejemplo, la Alhambra de Granada, Tapuerca, es decir, vamos a revisitar toda nuestra geografía y nuestros bienes a través de los décimos. Pues muchísimas gracias, María, súper interesante, y la verdad que me alegro de que, bueno, nosotros como Ministerio también podamos ser partícipes de vuestras iniciativas, ¿no? ¿Hay algún, entonces, al hilo de lo que me has contado, hay a priori algún subsector del arte, la cultura, por la que, digamos, que seáis más proclives a colaborar, o a priori, cómo elaboráis esta estrategia, estas iniciativas? ¿Qué criterios, ¿no?, os guían a la hora decidir apostar por un sector, una actividad en concreto? Bueno, nosotros somos una empresa pública, como sabes, entonces todas las actividades que realicemos, tanto en el ámbito cultural como en el resto de ámbitos, tienen que fomentar y generar un beneficio para todos. Ese es, digamos, el objetivo principal de todo lo que realizamos. Y en torno a si nos centramos en un sector u otro cultural, pues como has visto, tocamos una gran variedad de ámbitos. Es decir, hemos estado con el mundo del arte, hemos estado con el mundo del cine, hemos estado con el mundo del teatro, es decir, abarcamos diferentes ámbitos y no solo apostamos, si me permitís la expresión, por uno, sino que nos centramos en todos, y no solo desde el punto de vista más académico o más, digamos, administrativo, sino también desde el punto de vista popular. Hablaba del décimo, por ejemplo, nos llegan cientos y cientos de iniciativas de diferentes asociaciones, entidades, hechos populares que quieren aparecer en esa capilla del décimo, que en el caso de los jueves lleva a 6 millones de personas y en el caso de los sábados a 10 millones de personas. Si hablamos del sorteo de Navidad, ya estamos hablando de cifras superiores a los 172 millones de décimos, con todo lo que eso supone a la hora de difundir un hecho o acontecimiento. Por lo que, ya te digo, la cabida es muy, muy amplia. No podría hablarte de un hecho concreto, sino que vamos desde lo más académico a lo más popular, para dar cabida a todos. Por cierto, he leído en la entrevista que os han realizado corresponsables que habíais logrado que la RAE incorporase 9 palabras, ¿no?, del léxico de la lotería. Cuéntame un poquito más de esto. ¿Nos lo puedes compartir conmigo? Que sí. Estoy intrigada porque no sabía muy bien qué quería decir, y bueno, pues con los asistentes. Pues bueno, hace un año y medio tuvimos el honor y también la responsabilidad de que la Real Academia Española incluyera 9 palabras del léxico de nuestra lotería. Estamos hablando de palabras como postero o postera, que era como se conocía antiguamente a los loteros, a nuestros entrañables loteros que cada semana nos reparten la suerte. Pues también palabras como alambre o copa, que son estos elementos que veis cuando celebramos el sorteo de Lotería de Navidad. Y bueno, la Real Academia nos reconoció e incluyó en el diccionario que compartimos todos los hispanohablantes esas palabras que ya van a pasar a la posteridad y que reflejan de alguna manera, pues, ese arraigo que tiene esta tradición que es la Lotería de Navidad, que es de loterías, pero en el fondo es de todos los ciudadanos. Entonces sí, hace año y medio sucedió este hecho y desde luego compartirlo con todos vosotros es un honor. Sí, qué gran orgullo, ¿eh? Sí, sí, un orgullo para todos, pero para todos, porque Lotería es una empresa de todos, entonces, aparte de los que formamos parte de Loterías, también la sociedad ha hecho que eso sea posible. Muy bien, pues muchas gracias, María. Gracias a ti, Eugenia. Bueno, pues Santiago, lo mismo, ya antes nos has anticipado muchas de las cositas que estáis haciendo, ¿podrías compartirme un poquito más? Bueno, sí, yo anticipé, voy a contar ahora algo más detalle en relación a esto, nuestra vinculación con el mundo de la actividad cultural
arranca curiosamente con la escultura, por el hecho de que el origen de la empresa está vinculada a la piedra natural, al mármol, y esta es una de las materias primas esenciales con las que trabaja la escultura desde tiempo inmemorial. Entonces, pues empezamos a apoyar iniciativas de simposios de escultura aquí en Almería, con artistas de forma individual, y luego pues, apoyando pues, esos simposios promovidos por la Universidad de Almería o por el Centro de la Piedra, la Escuela, perdón, del Mármol, de que está aquí en nuestro entorno comarcal, en Macael, Fines. Y a partir de ahí, pues bueno, pues fuimos entrando en contacto con otros grandes escultores y digamos que por irme al final, la culminación de ese proceso ha sido pues el hecho de que el gran pintor y escultor Antonio López pues haya realizado una escultura que llama Mujer de la Almanzora. Tiene una cierta inspiración o parecido con Mujer de Coslada, que está hecha en bronce. Pero esta era la primera vez que el maestro Antonio López pues, se atrevía con el mármol, no había trabajado la piedra, y fruto de que él viene en los últimos años, durante el mes de mayo, a impartir aquí un curso con 30 afortunados, ¿no?, que tiene para pintar al natural y demás, pues durante una semana en un museo que forma parte de nuestra fundación, él entró en contacto, bueno, quedó un poco seducido por la piedra de mármol de Macael, y esto fue hace ya 5 años así, y fruto de eso pues ha sido la gran escultura de 9 metros de altura, Mujer de la Almanzora, que está enfrente de los museos de aquí de la Ciudad de la Cultura de Olula del Río. Es una escultura monumental que ha empleado 86 bloques de mármol y bueno, está apoyado en una estructura que es algo, bueno, un ingenio extraordinario, es una maravilla. Invito a que la podáis ver en internet, ¿no? Mujer de la Almanzora, de Antonio López. De la escultura saltamos, nos relacionamos con el mundo de la pintura. Gracias a la colaboración con el pintor Andrés García Ibáñez, y ahí fue cuando llegamos a un acuerdo hace 7 años de crear la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, vinculada al primero de los museos, que es el Museo Casa Ibáñez, que está aquí en Olula del Río, y pues esta, de ese museo germinal pues hemos ido extendiendo a otros museos como Casa Doña Paquita, Espacio 2 de Almería, o un museo en la ciudad de Melilla, y del óleo y de la pintura a la fotografía, pues ha sido como una evolución natural, y gracias a la donación del Premio Nacional de Fotografía Carlos Pérez Siquier, pues creamos ese centro dedicado a su obra y en la última extensión que hemos hecho de ese museo, pues a otros premios nacionales. Esto por un lado. Estamos trabajando, y ahí enlazo con el tema que se ha comentado anteriormente de las alianzas y las colaboraciones público-privadas. Con la Diputación Provincial de Almería estamos trabajando en un gran, gran museo que va a ser el Museo Nacional del Realismo, que va a estar en la ciudad de Almería, fruto de la rehabilitación del Hospital Provincial, el edificio precioso del siglo XVI, pues ahí se va a instalar este museo donde va a estar obra de Antonio López y de todo el movimiento de los realistas, muchos vinculados a Madrid, del realismo español, pero también Sorolla y bueno, otros maestros del realismo. Este es un proyecto que esperamos pueda ver la luz en el año 2022. Está dándose los pasos, pero va a ser un proyecto que nos ilusiona muchísimo. Y el otro proyecto que quería comentar, porque tiene también una historia detrás bonita, es el del Festival de Música y Danza de Granada, porque nosotros lo hemos vinculado en dar en general una experiencia a nuestros invitados a este festival muy curiosa. Y es que primero vienen a vernos aquí a Almería, a Macael. Les llevábamos a visitar las canteras donde se extraen los bloques de mármol desde hace más de 3.000 años. Ven cómo se extrae la piedra de esa cantera, que está a 15 kilómetros de nuestra fábrica. Vienen aquí, ven todo el proceso de extracción de esa piedra, cómo se elabora una solería o cómo se elabora pues, una fuente de mármol, como el Patio de los Leones, etcétera, que está hecho con mármol de Macael. Y un día o dos después, en esos meses de junio o julio, los invitamos a ir a Granada, al entorno de la Alhambra,
ven el Patio de los Leones, ese espacio del Patio de los Leones durante el día, con un buen guía explicando cómo se llevó hasta allí el mármol hace ya más de 10 siglos. Y bueno, bueno, es una experiencia preciosa que se ve completada por la noche en un gran concierto, pues, en el Palacio de Carlos V, pues, con una gran orquesta sinfónica, o en el patio de Arrayanes, pues, con un concierto de un Michael Newman o de Rocío Márquez de flamenco, ¿no? Eso genera un círculo que, cuando ese invitado nuestro de Australia, de Estados Unidos, de cualquier lugar del mundo, vuelve, regresa, el mail, el correo de decir gracias por la experiencia inolvidable que me habéis hecho vivir. Entonces, bueno, es una forma en la que todo se relaciona y en el que todos, pues, nos sentimos bien trabajando en torno a esa experiencia. Pues muchísimas gracias, Santiago. Enhorabuena por las iniciativas tan bonitas que lleváis a cabo, y además tan amplias, ¿no? Que afectan o tocan tantos ámbitos. Sí. Pues muchas gracias por compartirlo. Y bueno, en cuarto lugar, María José, ¿nos puedes también exponer un poco en qué forma, ¿no?, darnos ejemplos de acciones que llevéis a cabo de apoyo al sector? Lo mismo, la misma pregunta, para que nos puedas compartir la visión de tu empresa, la acción de tu empresa. Bueno, nosotros, antes de comenzar a hacer la explotación, se hizo un estudio global de toda la zona de patrimonial, porque sabíamos que ahí nos podíamos encontrar muchos vestigios arqueológicos, y sobre todo por la composición de la arcilla, paleontológicos. Entonces, nosotros eso, ya os digo que fue antes de empezar todo ello. Entonces, nosotros el apoyo a la cultura lo hemos tenido siempre, la dirección de la empresa siempre la ha tenido en mente, porque nosotros pensamos que una sociedad avanzada en cultura, pues, ayuda mucho con los avances de la materia cultural. Nuestros proyectos, pues, lo primero va dirigido sobre todo por la formación de la arcilla, pues lo que está saliendo son muchos yacimientos arqueológicos. En 19 años sacamos 20 yacimientos arqueológicos. Y esos hemos intentado, pues, ponerlo en valor. En lo que llevamos del año 19 y 20, ya llevamos tres yacimientos arqueológicos nuevos. Nosotros apoyamos mucho, pues, a los locales, hacemos a tipo nacional también, internacionales también se ha hecho cosas. Entonces, con el Ayuntamiento de Morella, pues, estamos a un piñón. Hemos tenido también un yacimiento arqueológico de la época visigoda, que lo hemos puesto en valor. Queríamos el año pasado, en agosto, que fuese visitable y presentado, no pudo ser por la pandemia. En nuestra parte de paleontología tenemos un dinosaurio que salió nuevo en su especie, que es el morelladón. Entonces, para nosotros es un orgullo, y para los trabajadores, el que trabajemos y en cultura, dando a conocer lo que las entrañas de la tierra nos ofrecen. Que si no estudiamos nosotros, pues no saldría la luz. Pues muchísimas gracias, María José. Bueno, a ver, vamos a ir, nos estamos llegando a la recta final de esta mesa y de este webinar. Entonces, a mí no me gustaría terminar sin formular estas preguntas. Entonces, voy a formular una pregunta que, si queréis, me podéis contestar libremente, el que quiera, para simplemente tratar de perfilar un poquito más este apoyo, ¿no?, que llevan las empresas, que lleváis a la cultura. Si queréis, compartirme, pues, un poquito más sobre, porque habéis hablado antes de las alianzas público-privadas, habéis hablado de la Fundación Carmen, tanto Carmen como Santiago. Entonces, si me podrías dar un poquito más de información con respecto a esto, ¿no? ¿Qué formas concretas toman estos apoyos? Además, también querría saber si son más en forma de patrocinio, de mecenazgo. Esta es una cuestión que a lo mejor, pues,
a algunas personas les resulta, ¿no?, un poco determinante, pero bueno, yo como jefa de la Unidad Cultura y Mecenazgo, que siempre insisto mucho, ¿no?, incido entre la diferencia del concepto de mecenazgo y patrocinio, que no es lo mismo, sí que me gustaría que me dierais un poquito más de información con respecto a esto para tratar de perfilar este tipo de apoyo. Entonces, ya como estamos entrando en la fase final, como digo, quien me quiera contestar libremente, bien, quien no, pues nada, no hace falta. Pues mira, Eugenia, si te parece, siendo muy breve para que los demás también puedan concluir. Nosotros utilizamos las dos fórmulas desde la Fundación Iberdrola, de acuerdo, tanto patrocinio como mecenazgo. Es verdad que, como dije al inicio, a través de las fundaciones no se canaliza toda la RSC del grupo, de acuerdo. En la empresa está toda la parte de patrocinio deportivo, con la entrega de unos premios que se ha puesto en marcha hace muy poco para buscar la igualdad en el deporte. Se llama Premio Supera, pero en la parte de arte y cultura, nosotros en la Fundación, sin descartar el mecenazgo puro como tal, nos gustan mucho los proyectos finalistas, porque creemos que es la manera de animar a entidades grandes, pequeñas, públicas, no públicas, a poner en marcha cosas concretas, que tengan un valor para el territorio, ¿no?, a nivel local. Entendemos, y me gustaría recalcarlo, que el arte y la cultura tiene que ser una palanca de desarrollo local. Si queremos aportar un granito de arena desde la parte del sector cultural a compensar esa España vaciada, este es una palanca muy, muy importante, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, tenemos el plan director, que lo que nos orienta muchísimo es con unos criterios muy objetivos sobre qué temas podemos, en los que podemos colaborar y podemos apoyar. Y a partir de ahí, cualquier entidad, público, privada, grande, pequeña, mediana, puede contactar con nosotros a través de un correo que tenemos colgado en la web y hacernos llegar sus propuestas. Nosotros valoramos y analizamos absolutamente todas. Y a partir de ahí, pues vemos aquellas oportunidades que podemos apoyar, ¿no? Muy bien, Carmen, muchas gracias. ¿Alguno más quiere intervenir? Ay, yo, Carmen, te voy a coger la mano y a ver si podemos hacer alguna alianza. Nosotros somos una empresa pequeñita de 10 trabajadores, ¿vale? Y con nosotros, con todo este, con lo que hacemos, estamos haciendo muchísimas cosas. Necesitamos, porque nosotros todo lo estamos financiando nosotros. Nosotros se nos va de nuestro volumen de negocio un 4%, o sea que para nosotros es muchísimo. En 20 años nos hemos invertido 1,5 millones de euros. Pero para nosotros esto que es un gasto para nosotros, es una inversión totalmente de bienestar cultural que damos a conocer a la gente. Nosotros tenemos, no lo he dicho antes, pero bueno, hicimos una exposición en la Ciudad de las Ciencias de Valencia, que estuvo 2 años con mucho éxito. Y en el Museo Paleontológico de Ciencias Naturales de Madrid también expusimos nuestros dinosaurios, ¿no? A nivel internacional, como he dicho antes, también. O sea, necesitamos, como empresa pequeña, necesitamos que alguien nos ayude, porque nosotros somos una empresa también que patrocinamos, pues, el deporte, las cosas culturales de la zona. Entonces necesitamos también que alguien nos diga, oye, vamos a hacer unas alianzas, que esto vamos a ponerlo más en vuestro valor. Por eso te digo, Carmen, que igual te cojo la mano. Al hilo de lo que comentáis ahora, bueno, si os parece, voy a pasar. Antes, yo os quiero formular una pregunta más, pero antes de ello, voy a pasar a las preguntas del público, si os parece bien, no, a no ser que queráis añadir algún otro comentario ahora, a uno de vosotros. Bien, pues me pregunta María Eugenia, como yo, pregunta: ¿qué aconsejáis a una entidad cultural que desea compartir sus proyectos y valores ligados a la responsabilidad social con empresas, estableciendo alianza con ellas? Es un poquito cualquiera de vosotros que quiera contestar esta pregunta. ¿Tienes algún matiz? ¿Qué aconsejaríais una entidad cultural para compartir proyectos y valores?
Pero no entiendo la pregunta, ¿puedes? Bueno, yo a ver, lo que entiendo es que pide consejo por una entidad cultural que desea compartir proyectos y valores ligados a la responsabilidad social, si es estableciendo alianzas con ellas. No sé si lo entendéis un poquito mejor así o... Una especie de colaboración, una especie de colaboración entre empresas. Sí, eso parece, estableciendo alianzas con ellas. Bueno, si no, María Eugenia, que matice su pregunta y ahora volvemos sobre la misma. Vale. Vale. Yo quería comentar, en relación a volviendo a la cuestión anterior, porque a veces pues, hay un poco de debate de esto respecto de qué cuestiones son más marketingianas y cuáles son más, digamos, vinculadas pues, a esa acción más filantrópica y demás que entran dentro del paraguas de la RSC. Y yo quería decir, porque está muchos años en la parte de marketing como director, más de 20, que son tantas las necesidades que hay de apoyo en el ámbito de la cultura que bienvenidas que sean las ayudas, se presenten como se presenten, porque por el hecho de que vengan bajo un patrocinio marketingiano, pues no son menos interesantes y por supuesto menos necesarias, ¿no? Y que quien aporta ese dinero y hace esa apuesta, pues es muy legítimo que quiera, digamos, aprovechar y realzar desde un punto de vista de imagen, de marca y demás, pues que está haciendo ese apoyo. Es algo totalmente comprensible y legítimo y no resta autenticidad a la apuesta, ¿no? de esa compañía. Es verdad que otro tipo de acciones que suelen caer más bajo el paraguas de RSC y demás, pues tienen un poco en común que son una apuesta más consistente y de más largo plazo, con plurianualidad, no solamente vinculada a un momento, a un lanzamiento, a una marca, sino que hay como, pues eso, una visión de más largo plazo, ¿no? Y bueno, pues igualmente legítimo y necesario y demás. Por regla general, la creación de fundaciones pues tienden más a apoyar esa apuesta de largo plazo, de estructurar un proyecto, de dotarlo de un presupuesto y un plan de acción, etcétera, y las acciones de patrocinio pues van más vinculadas a un evento concreto y demás, ¿no? Nosotros en Cosentino estamos tanto apoyando a la cultura desde el lado, perdón, de patrocinio, de un momento muy concreto, el Festival de Cine de Almería, FICAL, ¿vale? Que nos hemos incorporado en época más reciente, o el Festival de Cine Feroz, en un momento tan durísimo para el mundo del cine y de los actores, y acciones más estructuradas que llevamos, que hemos dedicado más tiempo a la preparación y más, como es el de los museos, pues lo hemos instrumentalizado por medio de la fundación. Y quería hacer este comentario, por si pudiera... Pues muchísimas gracias, Santiago, ¿no? Que nos es de bastante... Bueno, nos ilustra, ¿no?, acerca de vuestra estrategia y la que puede ser también la de otras grandes empresas. Por aquí en el chat preguntan también, piden el contacto de Carmen Recio. Carmen, si os parece, para quienes quieran los contactos vuestros, si así lo deseáis, que nos escriban los asistentes al correo de Cultura y Mecenazgo, y a través del correo del contacto os ponemos en contacto, ¿vale? Yo digo al público para que si quieren contactar con alguno de los ponentes, pues nos escriban a nosotros. Bien, y ya para terminar, a modo ya muy breve, me gustaría que me respondieseis, que me dierais algún consejo acerca de, o, bueno, un consejo a mí, a las empresas que os estén escuchando ahora, para animarlas a apoyar la cultura si no lo han hecho ya, si se lo están pensando, si no lo habían tenido en mente. ¿Qué consejo le diríais para fomentar esta implicación de las empresas, tanto grandes como pequeñas, en la cultura? Bueno, yo me refería al sector minero, ¿vale? Que es donde estoy, que es, hay que cambiar el paradigma de cómo se trabaja en el sector, en algunos sectores mineros. Entonces, hay que intentar el cambiar la forma de trabajar y ver, porque se ha demostrado, estamos demostrando que somos sostenibles haciendo tanto medioambientalmente como culturalmente, y hacer que la minería sea un futuro que esté integrada en los RSC, porque es una fuente muy importante de información. Muchas gracias, María José. ¿Alguno más quiere aportación? Sí, adelante, Carmen.
Vale, gracias. No, yo simplemente animar a todas las empresas, a todas las entidades. Hay muchas formas de colaborar. No solamente se puede colaborar económicamente, que sí, que es muy importante y muy eficaz y súper necesario. Hay muchas formas de colaborar. No hay que tener miedo en acercarse y, sobre todo, pensar que la cultura de verdad es un pilar fundamental en la calidad de vida. Se nos olvida muchas veces, pensamos en otras cosas, pero la cultura está ahí y ahora mismo está en un momento muy delicado, como comentábamos hace un rato, ¿no? Todo el sector cultural, las empresas culturales, y animar a todo el mundo y que de verdad que ese ODS 17 que nos pone encima de la mesa de las alianzas nos da un instrumento magnífico para poder entre todos conseguirlo. Gracias, Carmen. Pues a mí me gustaría terminar diciendo que la cultura apela a emociones, nos lleva también a acentuar el valor de lo humano, y yo creo que la humanización es el reto más inminente que tenemos. No ver tampoco el tema de la robótica o de la inteligencia artificial como algo que va contra nosotros, es otra dimensión, pero yo soy muy de humanidades y muy de reivindicar que el valor de la creatividad cultural en cualquiera de sus manifestaciones nos hace mejor como personas y que estamos en unos momentos en los que todos nos necesitamos. Y igual que hay el cuidado asistencial, médico y demás, el cuidado del espíritu es muy importante y la cultura reconforta. Y tenemos una obligación moral de ayudar a quien nos cuida de esa forma. ¿Qué de acuerdo estoy contigo, Santiago, que vengas expresado? Yo, por Eugenia, por continuar con lo que han añadido los compañeros con los que estoy de acuerdo, diría que además vincularse a las acciones culturales es una apuesta de futuro, no solo como empresas, sino también como sociedad, que colaboramos a que todos nuestros valores sigan siendo arraigados, que las tradiciones que nos hacen únicos pasen de generación en generación, y en el fondo lo que hace es generar una serie de elementos comunes que también son muy necesarios en los tiempos actuales, que nos propongan una cohesión, una diferencia, y eso es muy, muy determinante. Pues muchas gracias. Espero que, desde luego, que a raíz de este webinar y de estas pequeñas acciones de sensibilización que entre todos vamos haciendo, pues que cada vez haya más conciencia y una mayor implicación y que, como digo, estas empresas, ¿no? No solamente las grandes, sino las pequeñas y medianas empresas también se animen en el apoyo a la cultura, al igual que en el apoyo a otras áreas, ¿no? De la vida, como son la parte social y medioambiental que tan presentes están. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy en el día de hoy. Me ha encantado poder compartir este ratito con vosotros. Espero también el público que haya disfrutado de este webinar. Y ya simplemente os vamos a dejar nuestros datos, nuestras referencias para que podáis contactar con nosotros y podáis seguirnos. Recordaros que estamos en el correo culturamecenazgo@cultura.gob.es, donde podéis plantearnos cualquier consulta también vinculada al marco legal del mecenazgo, que estamos en las redes sociales, donde además iremos publicando las actividades que vayamos realizando, que este vídeo y otros vídeos que hemos hecho anteriormente también los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, y finalmente también podéis seguirnos en nuestro blog, en donde publicamos noticias de actualidad y vinculadas al mecenazgo. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy y espero veros pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gracias placer. A todos. Gracias. Gracias a todos. Buen día, cuidaros. Igual.